Bé, de fet, aquest espai està pensat ja perquè sigui per ser una activitat que ens permeti dialogar i reflexionar al voltant de tots aquells temes que com a sindicalistes ens interessen i ens impliquen. I per tant, i també per donar eines per capacitar-nos per tot allò que fem amb el nostre dia a dia, amb les taules de negociació, amb la resolució dels diferents conflictes, amb un món com el que tenim avui en dia, un món tan canviant i tan ple d'incerteses. Avui volem parlar del treball del futur i del futur del treball, o sigui que són dos elements clau, no? per veure cap a on anem. Intentarem visualitzar amb les diferents taules algunes respostes. Primer parlarem amb la Dolors Bassa i amb el Chakir, que amb la seva experiència com a consellers de treball i al mateix temps com a sindicalistes que són de la UGT, podrem parlar de diferents aspectes al voltant del món del treball, com és la formació, els jaciments d'ocupació, derivats de la transició energètica i ecològica. Després, a la segona taula, parlarem amb la Yolanda Funes, responsable del sector d'automoció d'UGT FICA de Catalunya, i amb el Juan Antonio Vázquez, secretari de Política Sindical d'UGT FICA Estatal, dels reptes de la indústria, amb aquesta crisi energètica i amb aquesta manca de components que no sabem si és conjuntural o és estructural. I finalment, també tractarem de l'estat de salut del sector que més aporta al PIB estatal, el turisme. I ho farem amb l'Igor Abascal, responsable d'hostaleria i restauració de la UGT de Catalunya, i de l'Anna Martí, delegada del comitè d'empresa de Burger King Spain. També dir-vos que, com que avui coincideixen multitud d'actes, i ara ja ho fem de manera habitual, el que fem és gravar la jornada i després la pengem al nostre canal perquè tothom la pugui visualitzar. I ja d'entrada dono les gràcies al Carles i a la Cita, que com sempre estan aquí des de primera hora perquè tot funcioni perfectament. Per aquest motiu també farem servir els micros perquè de cara a la gravació per amb ells és molt millor. Bé, intentaré fer una reflexió genèrica que crec que ens pot servir per tot el matí. Els canvis que s'estan produint als mercats de treball i als teixits productius de forma intensa i accelerada com a conseqüència de l'evolució tecnològica i de la globalització econòmica han tingut diferents efectes als països del nostre entorn. I el que sí que s'ha apreciat és resultats més positius als països on aquestes reformes i els processos d'adaptació s'han realitzat basant-se en el diàleg social i els acords assolits, tant des del punt de vista bipartit, per tant, entre patronals i sindicals, com des del punt de vista tripartit, entre els interlocutors socials i administracions públiques. Aquests canvis s'han accelerat com a conseqüència de la pandèmia que encara estem patint, produint un efecte notable sobre les relacions laborals i els processos de concertació social. La necessitat de trobar solucions ràpides a problemes comuns ha contribuït a reactivar el diàleg social. Diàleg social i negociació col·lectiva són elements claus en les estratègies nacionals, estatals i europees per resoldre els problemes de caire social i econòmic derivats de la situació actual. Els termes equitatius d'ocupació, condicions de treball dignes, seguretat i salut en el treball i el desenvolupament en benefici de tots i totes no es poden aconseguir sense la nostra participació activa. Per tant, som elements claus en el que és el diàleg social. El bienni 2020-2021, el diàleg social ha continuat recuperant el terreny perdut. També és veritat que amb això influeix el govern amb el que et toca negociar. I per tant, l'època del govern a nivell estatal del PP és una època nefasta per tots els plantejaments que nosaltres sempre reivindiquem. Però centrant-nos en Catalunya, la UGT ha estat capaç d'acordar mesures laborals i socials de gran rellevància. I entre les últimes destaquem l'acord pel Pacte Nacional per la Indústria, fruit també de la concertació, i que té com a objectiu rellançar i transformar el model industrial del país. No us explicaré el pacte, però recull un total de 152 actuacions
que s'estructuren al voltant de 5 àmbits: sostenibilitat, energia i economia circular, digitalització, indústria 4.0, innovació i internalització, ocupació de qualitat, condicions de treball i formació de les persones treballadores, infraestructures i sòl industrial i també finançament i dimensió empresarial. Aquest és un acord que es va signar a l'octubre d'aquest mateix any. Després de, crec, si no rectifiqueu-me, més de o dos anys d'estar treballant. També l'acord per impulsar la concertació territorial de les polítiques actives d'ocupació, signat fa pocs dies entre el Departament d'Empresa i Treball, els agents socials i les entitats municipalistes, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones des d'una lògica més territorial i quirúrgica. I també, i aquest és recent sortit del forn, la UGT i Comissions, conjuntament amb les patronals PIMEC i Foment, hem signat amb el Govern de la Generalitat, en el si del Consell del Diàleg Social, un acord de mesures per pal·liar els efectes de l'actual conjuntura econòmica i per impulsar la transformació del model productiu en el marc dels nous pressupostos de la Generalitat. Es pacten també mesures en 5 eixos principals en l'àmbit de la protecció social, mesures per l'impuls de l'activitat productiva, promoció de les polítiques d'ocupació, mesures en l'àmbit de formació i qualificació professional i mesures de consolidació i reforç de lo que és el Consell del Diàleg Social, que ha de ser l'espai on tot això s'articuli. I en aquest acord, i com a molt important i a més reivindicació històrica de la UGT, s'ha pactat augmentar un 8% l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que és aquest indicador que ens permet, bueno, que és el que seria el tall per poder accedir a determinades prestacions. I se situarà al voltant dels 615 euros mensuals. Aquesta actualització és la primera vegada que es fa des de l'any 2010 i és una demanda històrica de la UGT i, per tant, la reivindiquem com a nostra i crec que ens hem de felicitar per haver-ho aconseguit. Bé, les organitzacions sindicals, en aquest cas la UGT, com a defensora dels interessos de les treballadores i els treballadors, s'estan veient sotmeses actualment no només amb un escenari de ruptura ocasionat per la transformació digital i l'automatització o la transició cap a una economia molt més verda i ecològica, sinó que, a més, li hem d'afegir les conseqüències derivades de la guerra d'Ucraïna, que impacten de nou en l'àmbit laboral i en l'àmbit social i que fan necessària una adequació i adaptació ràpida de tots els instruments dels que com a agents socials ens dotem per a poder desenvolupar la nostra tasca. Conèixer el marc en el que ens trobem, i d'això va la jornada d'avui, és crucial per als representants i les representants dels treballadors i treballadores, que estem implicats directament amb el que és els processos de concertació social. I faig un incís per reivindicar també el paper fonamental que tenim, ja ho he dit amb lo de l'índex de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, amb tot el que són aquells aspectes socials. Un sindicat com el nostre, un sindicat de classe, no viu aliè a lo que passa al seu voltant. I per tant, és important que hi siguem i reivindiquem tots aquells aspectes que puguin millorar la vida i les condicions de vida de les persones. I ja sense més, els hi donaré la paraula al Chakir i a la Dolors. Primer, benvingut i benvinguda, i és un plaer compartir amb vosaltres aquesta taula. Amb ells ho hem plantejat com un diàleg, però sí que és veritat que jo els hi llanço unes preguntes i que em responguin. Ens interessa molt també conèixer com des de les responsabilitats de govern, quins són les dificultats que a vegades hi pot haver amb tots aquests processos, i jo crec que és molt important la seva visió pel fet que, a més, ells són sindicalistes i, per tant, saben perfectament quin és el nostre paper amb amb la situació actual. Bé, nosaltres voldríem que reflexionéssim al voltant de l'educació, de la formació, ja sigui acadèmica, ja sigui la contínua, la formació professional, la dual, si creieu que està preparada per enfocar
bueno, que està enfocada, més ben dit, per preparar les persones joves i no tan joves per a aquest treball del futur. Tenint en compte l'escenari aquest que dèiem de crisi, estem en una crisi energètica, una crisi climàtica, estem sortint, sembla, d'una pandèmia, però encara estem en pandèmia, estem en un moment de transició d'un model industrial cap a un model digital. Com creieu que pot evolucionar el món del treball en aquests moments d'incertesa? Quin és el paper que com a sindicats hem de tenir en aquest futur? I com veieu l'eina del diàleg social? Comenceu qui vulgueu. D'acord. Doncs moltes gràcies, Núria, un plaer compartir taula amb tu i un plaer poder acompanyar-vos, companys i companyes de l'UGT de Catalunya, en aquestes jornades. La Núria estava explicant, contextualitzant aquestes jornades i crec que tant a la Dolors com a mi ens ha anat molt bé perquè ens acaba de situar ben bé com podem compartir reflexions des de la taula i després amb tots i totes vosaltres entorn d'aquell element que és troncal pel sindicalisme de classe. I també ho vull dir en aquest àmbit, pel sindicalisme de classe. El sindicalisme de classe és un sindicalisme, el de la UGT és l'exemple més clar, és un sindicalisme que és conscient que ha de poder tenir incidència en tots els àmbits que afecten a la qualitat de vida d'un treballador o una treballadora. Sigui actiu, sigui aturat, sigui jubilat, sigui el que sigui. I tenim molt clar que volem tenir la capacitat d'influència en tots aquests àmbits perquè això influeix en la qualitat de vida. I per això és absolutament necessari que el sindicalisme tingui incidència en les polítiques educatives, en les polítiques d'habitatge. Podem parlar de salaris en un conveni col·lectiu, és clau. Quan negociem un conveni col·lectiu, tots els que estem aquí hem negociat algun des d'un costat, ho tenim molt clar. Les dues primeres coses que tenim al cap és la taula salarial i la jornada de treball. Allò és el primer, tal. Després tots els altres elements que són importantíssims. Però és clar, per molt que puguis pujar, incrementar els salaris d'una manera molt gran, si tens una realitat en la que l'habitatge està pujant una barbaritat, saps que o tens incidència en polítiques per l'habitatge o si no una part de la teva feina, la que és nuclear, no té tota la incidència que té. És en aquest sentit que el sindicalisme de classe té molt clar que vol tenir incidència en tots aquests àmbits. Llavors, a partir d'aquí, com s'ha de fer? Doncs constituint aquest marc del diàleg social per tenir aquesta capacitat d'incidència. I aquí és on comencem a canviar cultures, perquè és molt difícil. I jo crec que aquí és una de les coses que la Núria us situava, dius, hòstia, nosaltres hem pogut estar com a delegats en una federació, negociant en una empresa, en un sector. Quan tu mires des de l'altre costat, també veus que la política, la tradició entorn del diàleg social, no era tota la que ens agradaria des de l'àmbit sindical. I canviar això també significa tenir paciència i anar acompanyant els sectors. Una de les coses que jo recordava quan era conseller i teníem lius és que en el sindicalisme tu aprens una cosa, que és tan important pactar els acords com pactar els desacords. En la política pactar els desacords és molt més complicat. No? Pues hem de canviar tots aquests elements. Aquests són els aspectes en un moment d'incertesa que crec que és clau, tenir incidència en tot el que afecta el treballador o la treballadora. I aquí és on entra. Per això és important que estigui regulada. Jo una de les coses de les quals estic més content de l'època que em va tocar, quan vaig tenir que substituir a la Dolors, que no l'hagués volgut substituir per les circumstàncies que hi havia, ja us ho dic, va ser poder tancar la llei del diàleg social i la participació institucional perquè marcava un terreny de joc i era absolutament necessari. Ara ho veiem. El primer acord que ha fet el govern sobre pressupostos a Catalunya ha sigut amb els agents socials. És un canvi de paradigma brutal. També els agents heu sigut llestos. En un moment d'incertesa política pots tenir molta més incidència
de transformació, doncs aprofitem-la. És aquests elements de canvi els que crec que hem de compartir. I més especialment, i acabo, amb un moment d'incertesa tan gran, que també vull ser optimista, que d'aquells temps estem amb incerteses. Ara estem en un procés en el que hi ha un canvi de tecnologies a la indústria brutal. La indústria 4.0, la robotització, l'automatització de processos que fins i tot tenien càrrega cognitiva. Tot això genera sempre incerteses en el món del treball. Però vull recordar-ho, això passa, és cíclic. En recordem-nos del ludisme. Hi havia la por de la pèrdua dels llocs de treball en els processos d'industrialització perquè cada cop utilitzaven més màquines i no es van perdre llocs de treball. El que hem de ser és capaços d'acompanyar, perquè amb això també hem de ser honestos. Quan hi ha canvis tecnològics, canvis industrials tan grans, acostumen a haver-hi sectors perdedors. I això és el que hem d'evitar, i aquí sí que és clau per mi el diàleg social. Evitar que hi hagi aquests sectors perdedors que no podem permetre. I aquí l'acompanyament és clau. I l'acompanyament del que ho viu en el dia a dia. No ho podem deixar únicament en mans de la política. És necessari que els agents hi sigueu, perquè serà la manera en el que qualsevol tipus de transició, i ho podem parlar en molts sectors, i com que he vist que teníeu molts ponents, ja sé que situarà, qualsevol tipus de transició o és justa o no l'estem fent bé. I crec que en som conscients d'aquests reptes. Jo iniciaria per aquí, Dolors. Sí. Bé, també bon dia a tots i a totes i un plaer poder tornar a estar aquí, com havia estat moltes vegades abans, i sobretot acompanyada de la Núria i el Shakir, que quan ens varen dir de poder fer un diàleg amb els dos, vam dir un diàleg sí, però no hi haurà molta distensió, perquè clar, els dos ens avenim molt amb temes de treball, els dos ens coneixem molt i per tant segur que discrepem en molt poques coses, per tant segur que el que farem és això, no? Seguir, jo el puc començar dient que estic totalment d'acord amb tot el que ha dit ell, per tant aquí ja veieu que el diàleg serà molt minsa, Núria, per tant jo explicaré. Jo em focaria una mica amb la visió de quin és el futur ara del treball, o sigui, el diàleg social és important i és la part, l'eina més important que tenim per continuar tenint incidència a la societat i tenint incidència a la política. Per tant, el diàleg social és l'imprescindible. I la veritat és que quan mires els països d'Europa, quan mires els altres països, porten molts més anys que nosaltres amb diàleg social. Jo sempre, perquè també vinc del món de la pedagogia i de l'educació, he trobat que els sindicats hem fallat en una cosa, i és que no hem sabut explicar la feina que fem més enllà de la negociació en el lloc de treball. Com a secretària general de la UGT Comarques Gironines, sempre deia, hi ha una part que ens l'hem deixat de perdre i és amb els joves. Anar als instituts i explicar què fan els sindicats, més enllà del salari, que és importantíssim, més enllà de les condicions laborals, s'ha de poder explicar la part institucional que porten els sindicats per aquest diàleg social d'avançar. I això, no sé si és per poca cultura externa que hi ha, no ho hem sabut fer prou bé. Havíem fet formacions i sempre hem intentat fer-ho, no? Però no a nivell social general. Per això també hi ha aquesta visió de dir els sindicalistes, no? A mi, fins i tot quan era consellera, m'agradava dir que era consellera i sindicalista de la UGT, perquè penso que el desprestigi que té la paraula sindicalista a la societat en general, més enllà del diàleg social, una part ens l'hem deixat de perdre nosaltres. Aquesta visió més andrògena, més androcèntrica del treball, no? De cap on ha d'anar el treball, de què són les persones i que nosaltres el que estem defensant són els drets de les persones tant en el món laboral intern com externament a la societat, és el que hem de saber explicar. I això només és amb el diàleg social important. I jo en el pas de la política
m'havia durat molt, des de la part institucional del sindicat, com a secretària general, però també com a consellera, que hi ha una generació que, i parlo, per exemple, dels meus fills, la gent de 40, de 30 anys o així, que no han viscut el que és el sindicat si no estan en un centre de treball on hi hagi un sindicat fort. I com que el treball ha derivat a molt individualisme, ens falta fer aquesta pota. Jo crec que el diàleg social també ha de servir per això, no? El que dèiem, per afegir, no? O sigui, una part és el que anem a fer en el centre de treball, una part és el que volem com a sindicat ser forts, perquè sabem, i està claríssim, que en els llocs on el sindicat és fort, les relacions laborals són molt millors, les condicions laborals són molt millors, però també hem entrat en aquests nous valors socials emergents, no? Aquest repte de l'entrada, la generació aquesta que deia jo, la generació Z que ha entrat en el món del treball, la part del teletreball, com la gent té aquesta individualització, o com es reté el talent, per exemple, a les empreses. Abans era, entraves a un nivell molt baix i anaves pujant a l'empresa. Ara no és així, s'ha especialitzat molt més i per tant la gent entra i surt d'una empresa i entra i surt d'un centre de treball de manera diferent i per tant com retenim aquest entorn. Tot això jo crec que el que és més important és el diàleg social i per això també hi ha d'haver aquesta part institucional. Això que esteu fent vosaltres més internament, jo crec que cada vegada més hauríem de forçar a la part política o a la part administrativa o qui sigui a que es faci a tots nivells, més a la societat. No? Per aquesta raó que deia, canviar aquest prestigi que tots sabem que el tenim i que el futur del món del treball sense sindicats seria horrorós, per tant no hi hauria absolutament cap relació laboral regulada, però que en canvi no se'ns, a fora, no se'ns té com, a, com quelcom bo, no? Tothom vol ser alguna cosa a la seva vida, però no sents mai cap dels joves que digui que vol ser sindicalista, ningú, quan? Dius, però si el que estem fent és la defensa dels drets laborals i dels drets socials de tothom. Dit això, per dir la part de, del diàleg social, és veritat, quan el Shakir va ser conseller, jo crec que vam fer aquest pas endavant, que ell diu que n'està molt orgullós, veníem d'una època en què havíem aconseguit unir els dos departaments de la Generalitat, la part social i la part de treball, per una raó, perquè ens donava molta força en què les entitats socials també entenguessin que qualsevol tema social hi havia d'haver tot l'ambient laboral a l'entorn. Ens permetia anar a la renda garantida de ciutadania, ens permetia forçar aquests canvis que si és només empresa i treball per l'altra banda, no pots lligar mai amb la part social. Quan va entrar el Shakir va poder fer aquest pas més important, que feia molt temps que estava en el calaix i que volíem fer. Però evidentment estem a Catalunya, les relacions laborals es marquen des d'un estat, i per tant a Catalunya l'únic que podem fer és el tema del diàleg social. Per això és tan important aquesta llei, perquè marca els paràmetres de cap on hem anar. O el Consell, per exemple, el Consell Social i de Relacions Laborals, on es poden promoure els temes més importants, més enllà de la tasca que fem nosaltres a cada un dels nostres centres de treball. Deia el Shakir que estem acostumats a que quan anem a negociar les dues prioritats són salari i jornada de treball. Però jo crec que també ens hem deixat trepitjar. Ja veieu que no és que sigui negativa, és que he tingut molt de temps per pensar-hi. Ens hem deixat trepitjar també a la part dels salaris. Quan fem, mirem com estan els salaris en els nostres entorns, on hi ha pogut haver bons salaris? També on els sindicats han sigut forts, a la indústria i a la funció pública. Als altres llocs, les puges salarials són molt i molt lentes. I aquests dies que sortia aquestes pujades de l'IPC, ens hem entretingut a mirar d'on ve la pujada de l'IPC del cost, del preu que hi ha. El 85% ve dels beneficis empresarials i només un 15% és dels salaris.
Això és molt indicador de que hem de tornar a apretar molt més pels salaris. És veritat que hem aconseguit aquell salari que tant de temps havíem estat parlant del de 1.000 euros, que ara es posa sobre la taula l'últim informe que hi ha hagut de fa 15 dies, em sembla que és, que proposen que passem de 1.034 a 1.084, però que demanen que sobretot tothom vagin a la franja alta. Però jo crec que aquí també és importantíssim tornar a fer una altra apretada. Per tant, malgrat, diguem, que sí que negociem salari i negociem jornades de treball i que hauríem d'anar a tota la resta, jo crec que ara torna a venir el temps de tornar apretant aquí. Perquè amb aquesta visió de com ha de ser el treball, jo crec que tenim tres lletres que són importantíssimes. Què hem de fer els sindicats? Els sindicats hem d'apretar per tres conceptes. Per la persona, pel progrés i per tirar endavant tota la societat. Per tant, persona i progrés han d'anar lligats. I en l'àmbit del treball, tres R's, que són les tres que hauríem de fer. Regular al màxim. La regularització de les relacions laborals ha de ser en la petita empresa, ha de ser la gran empresa i ha de ser en aquell treball de teletreball o en aquell treball que és fins i tot tipus més informal. Per tant, no hem de tenir cap lloc de treball sense que estigui regulat. Haurem de reduir, i jo crec que aquest serà un altre dels debats que haurem de fer, què hem de reduir, o reduïm jornades, o reduïm horaris, o reduïm hores extraordinàries. Per tant, hem de compensar el salari amb aquesta reducció, perquè és veritat que les noves tecnologies, les noves formes, la digitalització, tots els processos que hi ha, comporta menys temps de treball. I per tant, aquest també és un altre plantejament que haurem de fer com a sindicats. I la tercera R, que és la de reorganitzar. Hem de reorganitzar com a sindicats, reorganitzar-nos internament, donar prioritat en aquells temes que creiem que com a sindicats són importantíssims, que hem de mantenir internament per tots els nostres delegats, per tots els nostres comitès, però també per la nostra filiació. Hem passat molt de temps donant importància a aquell tipus de serveis. Potser ara també haurem de passar a un altre tipus, que no siguin els serveis tan externs que teníem fins ara, sinó més a la formació interna, a la capacitació, com aquestes jornades. I per l'altra banda, reorganitzar també a nivell social. Potser ens haurem de buscar més gent de dins del sindicat que faci incidència en tots aquells punts institucionals on es pugui canviar la normativa social. Per tant, la part institucional del sindicat jo crec que cada vegada és més important per aquesta raó, perquè és la que pot incidir, que estiguem en els consells, que estiguem no ja només en els dels centres de treball, sinó en els consells generals que hi ha a la societat, és l'única manera de dues coses: que la nostra veu hi sigui, i segona, de prestigiar el sindicalisme i que tot el que fem ho sapiguem explicar, que aquesta és la part que més costa. O sigui, ara jo crec que també estem a l'època de la comunicació i a nivell dels sindicats ens costa molt comunicar el que fem en cada moment més enllà dels grans pactes o més enllà de, per exemple, el que explicava la Núria, que estic segur que, malgrat surt a per tot i surt a les webs, hi ha molts afiliats que no ho saben. Per tant, tornar a donar aquest prestigi, aquell prestigi que hi havia hagut temps enrere, i tenir en compte una cosa, a mi, com que m'han dit del futur del treball, jo crec que vam passar un temps que dèiem estem en el canvi del model productiu. Als anys 80 vam tenir aquella crisi industrial, que què va fer? Que ens va portar a un increment del sector terciari, no? que Catalunya i Espanya és dels llocs on hi és més, a una fragmentació de la producció, llavors vam passar aquella època de la deslocalització i l'acceleració i la incertesa que hi ha ara en els canvis és de cap on hi ha, perquè pràcticament és la digitalització, els canvis en els processos de producció,
la robotització, i per tant tot això també ho hem de tenir en compte, no? Totes aquelles activitats també relacionades amb l'economia circular, tots els nous sectors, les noves vetes d'ocupació, tenir-ho en compte i com a sindicat entrar-hi per ser-hi forts i, com deia abans, poder-hi fer incidència. Jo crec que ho deixo aquí. I... Jo, aprofitant el que deia la Dolors, jo voldria aprofundir en un tema que crec que val la pena que hi penseu i que hi pensem tots. Com posem en valor tots els esforços que es fa des del sindicalisme en el diàleg social? I crec que l'has encertat situant. És que segurament hauria de ser un dels plusos del sindicalisme de classe respecte a altres sindicalisme, altres formes de sindicalisme més corporatiu. Tenir incidència en aspectes que t'afecten com a ciutadà. De quina manera ho podem fer? I de quina manera ho podem fer? D'una manera que també ho puguem baixar als centres de treball, a la realitat. Jo ara estava pensant en les últimes converses que he tingut amb els meus companys i companyes de secció sindical i de seccions sindicals del grup, de dos o tres preocupacions que allò, doncs, fent un cafè t'expliquen, i crec que tots els que venim d'on venim, encara que jo estic d'excedència, procuro quedar amb els meus companys de secció sindical que dic temps i anar parlant una miqueta de com va tot. I ens situaven dos temes que els hi preocupaven. Un dels temes que dius, bueno, doncs pot ser una palanca el diàleg social per tenir més força negociadora i això després baixar als centres de treball. Un dels temes que els preocupava, i també va vinculat als canvis en el treball, al futur del treball, és el dret a la desconnexió digital, no? I és un dels temes que et plantegen, dius, hòstia, tenim un problema amb el dret a la desconnexió digital. Fem molts treballadors i treballadores que reben correus electrònics a hores que ja no és jornada laboral i que si no els responen es senten culpables, tal. Vull dir, com es genera aquest dret a la desconnexió digital, que és un tema de debat? Doncs, o sigui, hauríem de veure si per aquesta via després la baixes i ho fiques en valor, perquè és que si no fiquem en valor la feina que fem, en l'era de la comunicació no existeix aquesta feina. Si no la fiquem en valor, no existeix. I jo crec que és un dels grans reptes que té el sindicalisme i els agents socials i econòmics. Ficar en valor la feina que fa més any. Quan negociem un conveni, després de negociar el conveni, i això també heu d'apretar l'altre costat, després de negociar el conveni no s'ha acabat la feina. Si la feina d'un delegat o una delegada s'acabés després de negociar el conveni, seria pim-pam. No, després hi ha molta feina a fer. Doncs això també s'ha d'incorporar en el diàleg social després de signar un acord, i soc conscient que els sindicalistes són els primers que ho situen. Després, doncs hem de buscar de quina manera ho situem, i volia situar-vos aquestes dues preocupacions, la desconnexió digital com un element i una preocupació que és més sindicalera, però que segurament també alguns teniu, que és, o sigui, venim d'una pandèmia del que va suposar en termes de teletreball, amb totes les dificultats que va haver-hi per la negociació d'això, que me'n recordo perfectament. Vale, doncs ara em deia, hòstia, és que nosaltres ara tenim processos electorals, els companys del grup d'empreses on treballo, i, hòstia, i notem que l'element del teletreball també ha fet una desconnexió d'aquest element del dia a dia, que és essencial en un procés d'eleccions sindicals. Al final, tots ho sabem, no es voten les sigles únicament, es vota el company o companya que es presenta, que el coneixes, que el tens de company de treball i que et dona garanties, que et dona confiança. Hòstia, jo crec que aquest és un repte amb els canvis del treball cap al sindicalisme, perquè això pot afablir el sindicalisme. O sigui, de quina manera hem d'afrontar en un element on, si tothom fos raonable, i estic segur que moltíssims de vosaltres esteu mirant de negociar un marc de teletreball que, perquè la gent li va bé dos, tres dies de teletreball a la setmana perquè li permet conciliar millor, li permet aspectes, dius, però això també té efecte, perquè al final si hi ha una cosa que és del tu a tu és el sindicalisme en el centre de treball. Doncs això també tindrà afectacions, i tindrà afectacions a com percebem el sindicalisme, i en un moment on
o fiquem en valor aquells aspectes que també es fan fora del centre de treball, o no som competitius, per dir-ho d'alguna manera, perquè oi que destineu moltes energies, moltes hores de molta gent, i després s'aconsegueixen objectius? Porteu un temps amb uns acords que poca broma. El Pacte Nacional per la Indústria, poca broma. I fins i tot, després dient, i després acordo pressupostos, tinc un acord en el marc de pressupostos on garanteixo recursos per tirar endavant aquest pacte. Vull dir, són elements importants, però és clar, o els fiques en valor, sí, és o tenim un problema. El posar-los en valor, que amb el Shakira això ho hem comentat moltes vegades, és el tema de l'autoestima sindical, no? L'autoestima de ser sindicalista, que molts el tenim personalment, i això és veritat, però no el sabem transmetre a la societat. I això passa en tots aquells àmbits que treballem nosaltres. Ara us explico una cosa que és amb la que estic treballant ara en aquests moments. Em ser la directora d'un postgrau de mediació laboral. Ostres, no és importantíssim la mediació laboral? Doncs cap universitat de Catalunya té un postgrau de mediació laboral. Vam dir, però com pot ser? Doncs m'he fet temps d'anar, al País Basc n'hi ha, Andalusia n'hi ha, doncs aquí mai. Vaig anar a parlar amb la gent del Tribunal Laboral, encantadíssims, diu, per què no ho muntem? Va, ho tenim muntat i comença el gener i llavors podreu uns quants, o sigui, ho farem amb un curs pilot en què hi pugui haver gent dels, o sigui, gent dels que ja sou mediadors o dels que voleu ser mediadors, dels sindicats i de les patronals. Però això, que no hi hagi cap universitat que fins ara se li hagués acudit fer un postgrau de mediació laboral, i com que soc de Girona, vaig anar a parlar amb la Universitat de Girona. És especialista en mediació. Té postgrau de mediació d'oci, postgrau de mediació policial, postgrau de mediació del poble gitano, postgrau de mediació ciutadana. I dius, i la mediació laboral, que és tan important i que per nosaltres està dintre també la concertació i el diàleg social, perquè no haver d'anar als tribunals i poder resoldre-ho amb un tribunal laboral i poder-ho resoldre per mitjà de mediació, per nosaltres és importantíssim. Doncs no existia un postgrau. Ho dic en aquest sentit de que l'autoestima la tenim personal, perquè a molts ens agrada molt dir que som sindicalista i que ho defensem així, però en canvi, quan socialment hem de posar en valor aquests punts que tenim, que defensem com a sindicat, ens costa més. I per això jo crec que ara és el moment de no deixar perdre cap oportunitat d'aquestes. De ser arreu, de ser a pertot, per tant, i de poder incidir en tot. Jo continuaria, però... Sí, podem parlar d'educació, sí, podem parlar d'això. No, jo crec, que és molt interessant tot el que esteu dient. Però si no, no hi haurà... Jo vull ser una mica dolenta. Sí. I... sí que m'agradaria plantejar, és una reflexió que m'he fet, moltes vegades, no? Com dos persones com vosaltres, sindicalistes de la UGT, com amb el moment o com viviu el moment en què teniu responsabilitats al govern i el fet de haver de negociar precisament, o sigui, tenir enfront a la gent de la UGT, però no tant, o sigui, a veure si m'explico bé, amb el sentit de que jo a vegades he sentit i crec que és important que ho posem sobre la taula, no? El fet de dir, carai, sembla mentida que siguin de la UGT, com es compagina o com es pot compaginar i com al mateix temps ens podeu donar elements per quan anem amb aquestes meses de diàleg, tinguem en compte també aquesta altra visió que ens trobarem i que a nosaltres potser d'entrada ens sorprèn molt, no? I dius, però si estaven al meu costat, si portàvem la mateixa pancarta i ara resulta que aquí és un no, no. Com ho, i vosaltres com ho heu viscut? Que també penso que és important això. Jo crec que hi ha un element de, que et va bé, a mi em va anar bé. Bàsicament, l'aprenentatge no va ser tant a l'època de l'Avalot, sinó va ser més quan vaig estar al comitè d'empresa de l'empresa on treballo.
I dius, segurament els delegats i delegades, jo ho visc així, cadascú viurà, tens un paper molt d'acompanyament psicològic, moltes vegades és més estar parlant, però també fas un aprenentatge de gestió de la frustració com a sindicalista. I estic segur que tots i totes les heu viscut. Vale? Fas un aprenentatge de gestió de la frustració. I a mi aquest aprenentatge de gestió de la frustració que vaig tenir com a membre d'un comitè d'empresa, quan tens un jaleo important, quan hi ha un acomiadament d'algun company o companya, quan estàs negociant el conveni, tens la plataforma, tenies un element i no t'acabes d'en sortir amb aquest element, aquest aprenentatge de gestió de frustració a mi em va anar molt bé com a conseller. Perquè quan arribes, tu dius, vinga, anem a canviar-ho tot. Estic segur que anem a canviar-ho tot. I després, a poc a poc, vas veient, hòstia, que complicat que és moure ni tal. I després vas veient, I tens una tecnoestructura que qualsevol cosa és... I llavors se't seuen al davant i et diuen vull això per demà. I des de dins et diuen això per demà? Impossible. Vull dir, o tens pressupostos o et saltes les lleis de contractació o et saltes... Dius. I a mi em va anar bé la pressa en la gestió de la frustració que fas com a delegat. I és molt complicat, però crec que tots i totes els que estem aquí, que ens coneixem gairebé tots, i tots i totes, més enllà de que ara tingueu alguna responsabilitat, heu sigut delegats i delegades de centre de treball directe, ho sabem, la Dolors en l'àmbit de l'educació, tal. Jo crec que a mi em va anar bé això. No sé, la Dolors... Jo sí, també jo sempre dic que pogués ser consellera ho vaig poder ser per haver estat a l'UGT, perquè si no de res hauria arribat a consellera. Les dues coses, tenir aquesta frustració que diu ell de saber pautar, i a mi m'ha anat bé l'altra part, psicopedagogia, de dir, escolta'm, no tot es aconsegueix a la primera, per tant, saber el que has de fer. La frustració més gran per mi no era tenir la gent de l'UGT davant, a més vaig tenir la sort que amb els que negociaven sempre que venien a la conselleria era gent que coneixia molt, també vull dir que si una cosa no es podia resoldre ho podíem resoldre sortint parlant d'una altra manera, però a mi la frustració més gran que he trobat a la política sempre ha sigut el que us volia explicar i que jo crec que la meva intervenció anà cap aquí. Com la gent no pot entendre que s'ha de parlar amb els sindicats. La gent de la política. O sigui, que en el teu entorn, tu te'n vas en el Consell Executiu de Govern, penseu en la gent que tenia jo a l'entorn, eren gent una mica més joves que jo, però d'edat, doncs que em deien, oh, és que jo no penso parlar amb els sindicats d'això. Home, doncs si estàs portant funció pública, no parlaràs amb els sindicats. O sigui... Per això jo sempre més he tingut aquesta de l'autoestima que tu tens com a sindicat, poder-la transmetre a tothom, no? De dir aquesta part. A mi m'ha costat més la frustració de que l'entorn de la gent no saben la feina que fa el sindicat. O sigui, home, una altra subvenció als sindicats. Per exemple, això és un tema que en molts llocs te trobes, no? Però escolta, és que estan fent... Van a totes les meses i no cobren d'estar a les meses. Per això aquesta subvenció és la que permet la participació. O sigui, aquesta és més la frustració d'haver d'explicar en els entorns polítics de l'entorn què vol dir i quina tasca fa un sindicat, que pas la de trobar-me al sindicat. I l'altre, com tot, quan portes qualsevol institució, quan portes qualsevol... tu com a dirigent de l'UGT, suposo que els treballadors de l'UGT diuen, sembla estrany que aquesta sigui dirigent de l'UGT, no? Per tant, clar, has de... Jo poso l'exemple al revés, no? La Dolors aquí ha sigut... Clar, és veritat, com a delegats en el centre de treball ens passa exactament igual. O és que tu tens les 20 hores o les 32 hores, home, escolta, estic fent la feina, vull dir que amb tot sempre hi ha... Jo crec que ho has explicat molt bé, perquè la frustració no era tant, era dir, hòstia, és que comparteixo aquest objectiu, però no puc, no es pot fer ara mateix. Exacte. I el que crec que és, mira, això sí que és veritat, i això va ser de les coses que quan vaig sortir a govern
em va dir el que actualment és el molt honorable president, i m'ho vaig quedar a la motxilla personal, dius, perquè tal, i esclar, el govern que estava a la Dolors era un govern absolutament diferent del que eren persones diferents. A mi el molt honorable president, el Pere Aragonès, em va dir, hòstia, gràcies, perquè crec que tu ens has inculcat a tots la importància de la concertació i del diàleg social. Perquè això sí que érem, i jo crec que cadascú en moments diferents, però quan ho explicaves, érem els que en cada moment... Hòstia, dius, és que no pots fer-ho així, treballa-ho. I jo molts cops els deia, però és que alguns consellers i conselleres em deien, és que és impossible arribar a l'acord amb els sindicats. Dic, vale, pot ser, però pots intentar pactar el desacord? Jo els deia, però pots intentar pactar com a mínim el desacord? És a dir, veure amb quines coses pots tirar i amb quines coses no, i pactes el desacord. Perquè ho deia al principi, crec que és tan important pactar l'acord com pactar el desacord. En el fons és la cultura del diàleg social que no tenim com a societat, en el fons és això. I referent només una petita observació, referent al tema que deia el Shakir, que deia, és que vols canviar les coses com entres i costa molt. Jo sempre poso el mateix exemple i l'explico arreu. Jo era la representant de l'UGT en el Consell de Direcció del SOC, però hi portava, us puc dir, 12 anys, perquè havia començat a Girona, després quan vaig ser aquí, per tant feia molts anys. Hi havia un tema que sempre dèiem en el SOC, però ho dèiem UGT, ho deia comissions, ho deia les entitats municipalistes, deia, escolta, per què els cursos de formació només són per joves i per més de 55 anys? Si a partir de la crisi del 2008 hi ha molta gent que s'ha quedat al carrer del seu centre de treball i ha de fer un canvi i per tant necessita una formació adient. Per tant, hi ha d'haver cursos que siguin per la gent que no és jove i que no ha arribat als 55 anys. Sí, 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 tothom va dir clar. Vaig entrar de consellera i l'endemà, i això ho podeu preguntar, vaig anar al SOC i em vaig reunir amb tot el Consell de Direcció del SOC. I els vaig dir, escolta, mira, hi ha una cosa, potser no faré res, però això m'agradaria fer-ho. Tothom va trobar que sí. Per tant, no hi va haver cap dels directors dels departaments del SOC que ho trobessin que no es podia fer. Per tant, tothom a favor. A dintre el departament, la part que portaven de formació i de treball, tothom a favor. Estant tothom d'acord, no trobant a ningú que no estigués d'acord, sabeu quan van tornar a poder sortir els primers cursos? 9 mesos. Perquè els diners han de venir de la sectorial, després s'ha d'anar a Madrid i fer un canvi, després has de provar... O sigui, és tan fort el que hi ha administrativament, i està bé perquè... val més que les entitats siguin garantistes i que per tant l'administració pública sigui el màxim de garantista, però clar, tot el que té de positiu com a garantista perquè no hi hagi corrupció, no hi hagi canvis, et fa que qualsevol canvi que vulguis fer costa molt. Per tant, aquesta era la segona frustració de la que parlava el Shakir. Jo per acabar aquest punt, però després també hi ha sinergies que són claus. Jo és que ara m'ha vingut al cap una. He vist entrar el David Papiol. I m'he recordat, quan la Dolors era consellera, jo era diputat, jo diria que si no hagués sigut per alguns cafès que vam fer tots plegats, una cosa tan important que ara mateix significa 500 milions del pressupost de la Generalitat no estaria feta, que és la renda garantida de ciutadania. I aquest marges, i aquest buscar el punt, i aquest tenir la confiança de quedar per fer un cafè, bueno, vinga, com ho fem? 182 reunions com a consellera. O sigui, imagineu-vos tècnicament i diputat, 182. Jo, 56 reunions de ponència de la llei, per això formals, però després... Tots els cafès que vam arribar a fer de com a feia. Tots els cafès informals i aquesta capacitat, això és quan dèiem, hòstia, fiquem en valor... És que això ara mateix representa 500 milions del pressupost. Més de 500 milions d'euros del pressupost de la Generalitat, poca broma. Bueno, i el viure decentment de molta gent. I ho dic situant en valor tothom, la UGT, tothom que va estar, no vull dessituar,
però aquest exercici, aquest punt, hòstia, permet fer aquelles coses que dius, bueno, això és transformació i això es quedarà. I això no s'hagués pogut fer sense el paper dels agents del diàleg social. Jo ho dic perquè és que segurament, i ens hem de reflexionar, segurament moltes persones, mireu, ara mateix, de cada 10 beneficiaris de la renda garantida, 7 han pogut sortir de la pobresa severa per ser beneficiaris de la renda garantida. L'última dada. Hòstia, això necessitaríem que també ho sapigués la ciutadania, els treballadors, perquè això fica en valor la feina del diàleg social, dels sindicats, de la UGT en aquest cas, és clau, és clau. Bueno, em sembla que obrim un torn de... No, no tant potser de preguntes, sinó de, també de reflexions. Aquí podríem estar tot el matí, ja ho heu vist. Sí. Què tenim al... Hi ha una pregunta. Sí. Sí, espera, espera un moment. És que perquè es pugui gravar... Passarem el micro. Sí. Hola, hola, sí. La veu del Valle, sí. Hola, bon dia, jo em dic Pol, sóc de Manresa i, bueno, només sobretot el que hem parlat del sindicalisme i tal, sobretot ja sé que Dolors ja he vist que han de fer, bueno, és un binomi que lliga la persona amb el progrés, però una definició exhaustiva i fins i tot utòpica del tot el que hauria de tot el que hauria d'abarcar el concepte de sindicalista, aviam si amb les seves paraules la podria donar. I això, res més. Que defineixi sindicalista? En sentit ampli. En sentit ampli, jo crec que és el màxim defensor dels drets socials i laborals de qualsevol país. Per tant, defensor dels drets humans per sobre de tot. Perquè els sindicalistes són els que tenen clar les tres P's que us deia. La de persona, la de progrés i la de planeta. Que aquesta em sembla que me l'he saltada. Persona, progrés i planeta. Perquè nosaltres també no som només de defensar els drets aquí, sinó la mundialització, la globalització en el bon sentit. Quants de nosaltres no hem sigut sindicalistes d'anar en països de Llatinoamèrica o de l'Àfrica o d'allà on sigui per poder defensar els drets del treball també i socials. Per tant, la meva definició sempre és aquesta, és la persona que millor defensa els drets socials i laborals a nivell de tot el planeta. D'acord. Sí, va bé. Gràcies. La Sandra ho ha demanat també. Jo no sé si necessito un micro. Que si tu no ets aquí. M'han agradat molt amb dues d'aquestes. Sandra, sí. Per la càmera. Val. És que, perdó, és que entre la llum i tot plegat. M'han agradat amb dues intervencions, però et recullo el guà, Dolors. Amb el sentit, quan has explicat, bueno, quan has dit que ens estem perdent una part important del pastís i és l'educació i la formació a les escoles. Després ens vindran aquells a dir que això és un adoctrinamiento de los rojos, que ja ho sabem, no? Però estic totalment d'acord. De la mateixa manera que a les escoles s'explica que és el delegat de classe i es fan les votacions que es segueixen fent pel Consell Escolar igual, trobo totalment, o sigui, estic totalment d'acord en que ens falta una tasca didàctica a les escoles, no només amb el sindicalisme, eh? T'expliquen les integrals i les derivades, però no t'explica ningú com has de pagar una hipoteca. I són coses que t'hi trobes a la vida real i que estan denostades i que no les trobes, t'ho trobes a la vida real. I després, amb el que ha dit el Shakir, el tema de la gestió de la frustració, buah, he rigut perquè és que m'he sentit tan identificada. A mi em van dir una vegada, bueno, el company Omar, com no, diu, no corris tant,
Perquè jo, clar, el primer any de delegada és allò que et vols menjar el món. Em va dir, això és una carrera de fons, no és una carrera d'esprint. Entenem els sindicalistes, com no, que en el món de la política ho teniu tot molt més feixuc, perquè és un engranatge molt complicat. Però gràcies per tota la feina que feu, que els sindicalistes no la sabem vendre i els polítics potser de vegades tampoc. Perquè a cop de Twitter també us posen a caldo. Llavors, bueno, s'ha de tenir una miqueta més de mesura. Moltes gràcies a tots dos per les vostres intervencions. Ja tallo, ja està. Hola, bon dia. Soc l'Enric, vinc del Maresme. Moltes gràcies. Les vostres intervencions han estat absolutament il·lustradores. Jo vull traslladar-vos una pregunta que em van fer ahir un plec de nanos de 18 anys, entre els que estava el meu fill. I mira, m'ha vingut al fil d'una cosa que has dit tu, Dolors, sobre el repensar la jornada laboral, el repensar, el reestructurar. I els nanos em preguntaven, tu com a sindicalista, què opines d'això que s'està fent a d'altres països de reduir la jornada setmanal a 4 dies? Diu, perquè clar, ells estan intentant incorporar el món laboral amb més pena que glòria, perquè pobres nanos ho tenen magre. Però ells em deien, amb la seva reflexió, de dir, escolta, què n'opineu els sindicalistes? Què n'opineu d'això de reduir la jornada laboral perquè puguem treballar més? Perquè hi hagi més feina per tots plegats. Això m'ho traslladaven un grup de nanos de 18 anys. Clar, jo vaig intentar contestar amb la màxima dignitat possible de dir, home, és un objectiu de futur, bé, pretenem tal. Jo us ho vull traslladar a vosaltres com a consellers de treball que heu sigut. Sí, a l'altra banda, ja sabem sindicalment el que en pensem, però a l'altra banda, com cau això? I moltes gràcies, ja d'entrada. A veure, jo... Aquest és un debat obert i, de fet, ara la Generalitat, el Departament de Treball, està preparant un congrés sobre el treball que es farà, em sembla que és a la primavera, i una de les ponències és amb gent de fora, des de gent de Finlàndia, gent de llocs on ja han posat la jornada laboral de quatre dies, que hi hagi aquest debat. Per tant, és un debat obert i que ara es parla molt a per tot. Però jo sempre dic que aquest debat ha d'anar al costat dels bons salaris o dels salaris normals, perquè clar, jo estic totalment d'acord i ens ho hem de plantejar, i jo crec que els joves cada vegada més, de fet, hi ha llocs que on internament als centres de treball es fa la consulta de dir més hores extraordinàries o tarda de festa, la gent desitja la tarda de festa per poder fer tota la seva part, per tant la part esportiva, la part... Ara, clar, què passa? Que amb els salaris que tenim hi ha gent que no s'ho pot permetre. Per tant, aquest debat ha d'anar al costat de la balança de que hem de millorar els salaris, i això jo crec que és imprescindible, perquè el que no pots dir a una persona que està cobrant 1.000 euros és reduir-me un dia i en cobraràs 800. No. Llavors, hem de poder reduir, està claríssim, perquè tothom pugui fer més les seves opcions d'oci, personal, familiars, conciliació, corresponsabilitat en tot, però per l'altra banda, per això jo també dintre del que explicava Diàleg Social deia que com quan el Shakira ha dit salaris i jornada de treball són les dues coses que hem defensat i que ara potser hem d'anar amb altres coses, jo crec que no, que ara és el moment de tornar-hi, tornar a defensar els salaris i tornar a defensar la jornada laboral per aquest tema. És molt fàcil que redueixin a 4 dies a Finlàndia. El primer dia que vaig sortir de fora d'aquí, vaig anar a Suïssa i em vaig trobar amb l'Anna Gabriel. L'Anna Gabriel, sabeu que està en el sindicat, ara està de secretari general d'un sindicat d'allà, i venia de negociar el salari de la ciutat de Ginebra. I em va dir, Dolors, seu, que te dic quin és el salari de la ciutat de Ginebra. A veure si l'endevines. Jo vaig dir, 2.000. 4.000 euros. 4.000 euros. És veritat que les despeses són diferents, és com, això és diferent, Però clar, o sigui, la reducció de la jornada hi ha de ser, però ha d'anar acompanyada d'una puja salarial que ara no tenim. Respecte a això, jo crec que
és també una de les oportunitats. És un debat que està sobre la taula i que quan parlem del futur del treball, habitualment el sindicalisme, els sindicalistes també per inèrcia ens toca ser una miqueta pessimistes, no? Perquè sempre tenim marrons sobre la taula, no? Estem... I llavors quan penses en el futur del treball estàs pensant, hòstia, indústria 4.0, cada cop més tecnologia, menys jocs de treball, com ho farem tal? No, pensem també en els elements que dius, són oportunitats. Aquest és un element que és una oportunitat. Ara, la Dolors el situava molt bé. Una de les petites obsessions que tenia és que hi ha una forma de precarietat laboral que és molt poc visible, però que és molt dura, que és el que es diu la parcialitat no volguda. Dius, com fas això en un moment on hi ha moltíssima gent que té una jornada parcial que no la vol com a parcial, que voldria tenir una jornada completa? El que és important amb els 4 dies és que entri dintre d'aquesta jornada completa, perquè si no tenim un gran problema. Deixant a part l'altre element que situava la Dolors, que és clau, no? Jo quan deia, hòstia, quan comencem a negociar un conveni, la primera, jo no sé, quan estava al sindicat, quan parlàvem d'un conveni, el primer que et miraves era la taula salarial i la jornada laboral, per fer-te una idea del conveni. Després te'l miraves sencer. Però amb això ja deies, és un sector bastant sindicalitzat, perquè veies una taula salarial, creia, i una jornada laboral ja estava bé. Quan veies una taula salarial i una jornada laboral alta i una taula salarial baixa, deies, bueno, aquí és d'aquests sectors que no estan tan sindicalitzats. Jo crec que aquest és un dels aspectes que pot ser una oportunitat. Ara, en un marc, ha de ser jornada completa. Hem de superar... Jo, ara explicaré una anècdota. La meva companya treballa en un ajuntament en promoció econòmica. I li arriben ofertes de treball i tal. Jo de tant en tant, quan em diu que li arriba un, tant en tant s'escandalitza d'alguna i me la comenta i dius, bueno, quan era conseller, quan me la comentava, deia, dius, és que a vegades et trobes ofertes de treball. L'última que em va explicar era una oferta de treball per netejar d'una hora al dia, que dius, a veure, ens hem tornat bojos. I es que em diu, i l'empresa se m'està queixant de que no li porto candidats. Dius, és que de veritat ens pensem que li podem oferir a una persona amb els problemes una oferta de treball d'una hora al dia, 5 hores a la setmana? Ens hem tornat bojos. Ens hem tornat bojos. Això, no, tu no pots fer això. Hem de buscar una alternativa a això. Per això crec que és una oportunitat, crec que hi haurem d'anar, crec que a vegades tothom vol ser molt modern parlant, però que després hi ha moltes més resistències. Hi ha alguns exemples curiosos, hi ha una empresa del sector industrial a la part de Sant Celoni, que per motiu de reducció de despesa energètica ha pactat amb el seu comitè fer una jornada de 4 dies, perquè els 3 dies que té apagada la maquinària, el que s'estalvia li surt. A mi el que m'hagués... Dius, bueno, comencem a tenir algun exemple en això. I el futur del treball també ha d'estar acompanyat per millor qualitat de vida. Si el futur del treball no és millor qualitat de vida, tenim un problema. I per afegir-hi un altre input que no hem parlat és de la formació, no? A veure com ho fem també, una altra de les disjuntives que hi ha, perquè estem parlant d'un sistema educatiu inclusiu i llavors parlem de formació dual, de formació contínua, perquè no fem un sistema integrat tot junt com altres països. Jo us volia donar una dada, que és si repartim a Europa els països en grups segons els treballs que han creat des de l'any 2008 de poca formació, la gran majoria han creat un 10%. Llavors hi ha un grup de països que des del 2008 cap aquí han aconseguit a crear només el 10%
de treball que hagi convergit, per tant, el 10%, de tenir poca formació, que són Portugal i França. Doncs a Espanya, des del 2008, no hi ha hagut cap any que s'hagi creat menys d'un 30% de llocs de treball amb poca formació. Per tant, és un altre punt a tenir en compte també. Com ho fem per integrar el sistema formatiu, aquest canvi que necessitem els treballadors constantment? Tu deies l'exemple aquest de les 4 hores, que era en un centre, un exemple, però el que diguem sempre, en un lloc industrial on segurament els sindicats són forts. Com ho fem per extendre-ho a tota la societat? Ja deixem aquí. Bé, moltíssimes gràcies. Ai, una altra pregunta, i si us sembla, com que anem una mica malament... No, voy ahí muy rápido. Yo tenía dos preguntas y una cuestión. Una ya está contestada porque os quería preguntar sobre todo sobre las campañas de las 32 horas que tenemos como organización, ya lo habéis contestado, por lo tanto. Y otra, una cuestión también, reflexión y pregunta, porque como se ha tratado sobre el tema del teletrabajo, ¿vale? Yo voy a decir algo que a lo mejor puede parecer que es políticamente poco correcto. Pero a mí el teletrabajo me parece el enemigo directo del sindicalismo. O sea, a mí me lo parece. O sea, cuando tanto se promociona el teletrabajo, porque puede ser que sean empresas que quieren desvincular, y Chaquín lo comentaba también en su intervención, porque como para mí parto de la base que el teletrabajo no tiene nada que ver con la conciliación, o sea, no tiene nada que ver, es una cuestión que no tiene absolutamente que ver, porque si se mezcla salimos perdiendo todos y todas, por lo tanto, es una cuestión de organización del trabajo. Y creo, y lo mantengo y lo pagado, luego cuando depende de donde estés, tienes que modular el discurso, pero creo que es el enemigo directo del sindicalismo, ¿vale? Porque nos separa de la realidad de los puestos de trabajo. Por lo tanto, cuando una está en su casa, se cree muchos que están en el cielo y sin embargo, lo que están haciendo es colaborando directamente con la empresa. Yo creo que eso tampoco... O sea, el teletrabajo hay que controlarlo y hay que ver para qué se utiliza y sobre todo para no utilizarlo en contra de los intereses del propio sindicato. Y luego cuando hablabais del tema de la negociación, yo estoy de acuerdo con lo que comentabais los dos. Evidentemente, a veces nos ciega el tema de decir, hostia, vamos a negociar salario, que es por lo que trabajamos, y jornada, que es lo que sufrimos, ¿vale? Pero yo creo que eso también va en función del momento de la negociación. Ha habido momentos en que hablar de salario era muy complicado por la crisis económica y derivábamos un poco la negociación hasta otras cuestiones más sociales, pero, por ejemplo, en el momento en el que estamos tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo en la negociación del salario, porque, claro, como tenemos, ¿vale? Y es verdad que desde la organización, desde la Federación de FICA, que es donde yo estoy, estamos incidiendo mucho en el tema de las cláusulas de revisión salarial, porque eso es donde realmente nos estamos jugando el futuro de nuestros salarios en los próximos años. Por lo tanto, yo creo que la negociación siempre tiene que ser más allá del salario y la jornada, pero es verdad que en los días en los que estamos lo tenemos que centrar en salario y jornada. Y sobre todo, daros las gracias a los dos porque es, para mí ha sido muy grato escucharos, ¿vale? Dos conseller y consellera y los dos de nuestra organización, yo creo que eso mola mucho. Gracias. Ràpidament sobre el teletreball, sí, que ho havia tret. És que jo ho he tret perquè jo crec que el teletreball és un repte pels sindicats. I ho has dit, té aspectes positius i aspectes negatius, perquè també en sóc conscient, com a mínim... quan quedo amb la gent de seccions sindicals del grup d'empresa on treballo, em diuen, o sigui, és que els treballadors i treballadores el que més ens reivindiquen és ara mateix tema de teletreball, però també em diuen, però és que ara s'apropen les eleccions i hem notat que hi ha hagut que s'han trencat vincles. També venies de la pandèmia, amb tot el que ha suposat. I jo crec que aquest és un dels reptes, i no sé quina solució té, però que és un dels reptes que des de l'àmbit sindical sobre el futur del treball l'hem de situar, perquè el teletreball no pot ser una eina que faciliti que desapareixi la força sindical. I aquesta reflexió la comparteixo.
No sé quina solució hi ha. Totalment d'acord, tampoc no sé la solució i hem de buscar-la, però com a sindicat ho hem de veure més com una oportunitat nova que no que ens va en contra, perquè també aporta la mobilitat. No? Quan jo, per exemple, al meu poble, que és petit, ara hi ha ben treballadors que ho fan tot per teletreball, han vingut d'Anglaterra, han vingut d'Alemanya i estan, s'han llogat la casa allà i fan teletreball. Per tant, també hi ha aquests canvis que comportarà la mobilitat i tot. I hem de buscar com a sindicat, com entrem en aquesta individualització més del treball. I amb el del salari és totalment d'acord amb tu. Bé, ja ho he dit abans, jo crec que ens donava per estar tot el matí o tot el dia, perquè bueno, s'han posat molts temes damunt de la taula. En tot cas, el que veiem és que tenim reptes i per tant ens hi haurem de posar. I jo em permeto el luxe de, abans de passar a la següent taula, i bueno, i agrair-los una altra vegada a la Dolors i al Shakir que estiguin aquí amb nosaltres, de fer meua, o sigui, potser seria fer nostra, una part d'una frase d'un poema de la Joana Raspall amb relació a la importància del diàleg social, que seria trepitja fort que el lloc és teu. I per tant, que no deixem que ningú ens el prengui. Allà on hi som perquè ens toque. I per tant, bueno, doncs aquest també és un altre repte de fer valgre això. I et torno a dir moltíssimes gràcies. I si us sembla, arrenquem amb la següent taula o voleu parar 5 minuts? No sé. Anem justos de temps. Com vulgueu, per Antonio i Yolanda. Pues venga. Yo presento y... Lo que tú quieras, ¿verdad? Tú solo dices a Núria que a mí me da igual. Ara tenim la següent taula, que és una taula molt important, perquè aquí parlarem del futur de la indústria. Ja ho he dit abans, amb la Yolanda Funes, responsable del sector d'automoció de UGT FICA de Catalunya, i amb el Juan Antonio Vázquez, secretari de Política Sindical UGT FICA Estatal. Juan Antonio, creo que habrás hecho una inmersión, ¿no?, en el catalán. Perfecta, sí. Bueno, supongo que si tú haces la intervención en castellano y Yolanda también como quiera, y aquí estem. Vale. No ho sé, comença el que vulgueu. Ara se pelea, no sabe quién empezó. No, empiezo yo. Lo que tú quieras. Vale, empiezo yo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo lo primero, evidentemente, pues transmitiros que para mí es un placer estar aquí en Cataluña, que para mí es una tierra pues que siempre me siento bien acogido y siempre me siento bastante cómodo cada vez que, por motivos sindicales, tengo que venir a esta fabulosa tierra, ¿no? Bueno, yo antes de empezar con la ponencia, pues agradecer, como no puede ser de otra forma, tanto a mis compañeros de UGT Cataluña, que a mí concretamente, que está aquí como secretario general, y a mis compañeros de UGT FICA, pues que hoy pues, me hayan invitado y me hayan brindado la oportunidad, y es un honor de ellos, de poder estar aquí durante esta mañana con ustedes hablando del futuro de la industria, el futuro del trabajo y la importancia del diálogo social, ¿no? Y por lo tanto agradecérselo a las dos organizaciones y en concreto al amigo José Antonio, a nuestro secretario general Antonio, por trasladarnos esta invitación. Bueno, yo lo primero que quiero es poner en valor un poco el acierto que considero de la orientación que le habéis dado a la jornada, es decir, el futuro del trabajo, el futuro de la industria o lo que es el diálogo social. Yo creo que son tres elementos que están totalmente enlazados, que sin que haya un futuro de la industria totalmente prometedor, tal y como se está abordando y se abordará en el futuro, pues no habrá un futuro esperanzador en el futuro del trabajo y, por supuesto, no habrá un futuro para mi entender de las cuestiones. No habrá un futuro excelente de la industria si no hay algo imprescindible como es el diálogo social. Por lo tanto, yo creo que la orientación que le habéis otorgado a la jornada pues es fabuloso porque son conceptos que, como decía, están totalmente ligados.
Bueno, a mí me ha tocado hablar de lo que es el futuro de la industria, ¿no? Y evidentemente habría que analizar en primer lugar la transformación en la que nos estamos encontrando, ¿no? No solo aquí en Cataluña, en España, sino en el mundo entero. Bueno, yo creo que estamos inmersos en esta transformación digital, energética, industrial, es decir, lo que se le llama la cuarta revolución industrial, ¿no? Que en definitiva estamos hablando de una revolución que viene marcada por la era de la fabricación automatizada, ¿no? Donde quizás el elemento más reseñable pues el vehículo híbrido, ¿no? Bien, esto es una revolución que no ha nacido ahora, ha nacido en el propio siglo XX, ¿no? Pero que en definitivo es la contraposición de esta revolución o la diferencia con otras revoluciones es que quizás todavía estamos en esta cuarta revolución, pero ya nos vemos metidos con lo que es la quinta revolución, la industria 5.0, que los expertos llaman, y que en definitiva estamos hablando de la revolución, de la aparición de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de la big data, la robotización, la realidad virtual, en fin, en definitiva, la aparición de los vehículos autónomos, los vehículos no tripulados, etcétera, ¿no? Yo creo que eso está ahí, y esto qué es lo que nos lleva, que sin ligar a la duda, pues estamos viendo como en definitiva tiene más capacidad de evolucionar la propia ciencia y la propia tecnología que la capacidad de las personas, incluso de las administraciones o de la propia industria, sean pequeñas o medianas empresas, que la adaptación a estos cambios que yo creo que en estos momentos se está realizando de una forma súper acelerada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es la diferencia con otras revoluciones. Las otras revoluciones, de una a otra, pues han pasaron casi un siglo de una a otra. Es decir, la primera revolución se inició en el siglo XVIII, la aparición de la máquina de vapor, el carbón como fuente de energía, y en definitiva fue un cambio de la economía de la agricultura a la economía de la industria. Pero hasta un siglo después no apareció la segunda revolución, que fue en el siglo XIX, que fue las máquinas automatizadas, la aparición de la electricidad, donde de alguna forma la bombilla de Edison pues fue lo más singular, un poco el estereotipo de esa revolución, ¿no? Y hasta el siglo XX pues no apareció pues la tercera revolución, que estamos hablando de la revolución de la sociedad de la información, la aparición en definitiva de las tecnologías de Internet, ¿no? Como decía, la ciencia, la tecnología tiene más capacidad de avance que la propia adaptación de las personas, pero en definitiva estamos hablando de que no es solo una transformación industrial, es una transformación de la propia sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que estamos es cambiando todo el modelo de la vida de los propios ciudadanos, ¿no? De la estructura de las ciudades, de los medios rurales, de las infraestructuras logísticas, del concepto de movilidad, cosa que cada día venimos leyendo. También el tema del transporte, tanto aéreo, marítimo, férreo y terrestre, ¿no? Como decía, esta revolución pues viene considerada por la aparición de los vehículos remotamente tripulados, ¿no? Y es curioso que quizá en este sentido pues se esté desarrollando mucho más en el ámbito de la seguridad y de la defensa, en el ámbito de la administración, que en el ámbito propio que va directamente a los ciudadanos, en el ámbito dual de la parte comercial, ¿no? Pero bueno, yo creo que también todo esto que es lo que nos lleva, que también es un cambio en el modelo laboral. Es decir, hay unos cambios totalmente significativos en el mundo del trabajo y que todos los que hoy estamos aquí pues los venimos observando. Estábamos hablando de cambios en la necesidad de la cualificación de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, se está pasando de las necesidades de empleo manuales, de la importancia del personal que salía de la formación profesional, a un cambio de tendencia donde cada vez por trabajo manual, el trabajo más tradicional está desapareciendo en el día a día y que nos está llevando a un trabajo mucho más tecnológico y, por lo tanto, una mayor cualificación en necesidades de los trabajadores. Pero bueno, yo creo que también, fundamentalmente,
Bueno, y aquí quiero hacer poner encima un dato significativo, y es la estimación que tiene la propia Unión Europea, que ha hecho público, y lo hizo público en una feria precisamente de drones, que en este cambio de cualificación, la expectativa que había de aquí al año 2030 es que Europa iba a necesitar formar y, por lo tanto, poner en el mercado laboral unos 400.000 nuevos pilotos con capacidad para, bueno, para tripular estas aeronaves no tripuladas, ¿no? Esto es significativo, que esto es un cambio fundamental, que en tan poco tiempo pues hay una necesidad de formar 400.000 nuevos trabajadores en un ámbito que hasta ahora era totalmente desconocido, ¿no? Y después estaba, como ha dicho también Dolor, pues el cambio del modelo formativo. Es decir, nosotros aquí estábamos acostumbrados de alguna forma, que salíamos de las universidades o de la formación profesional y estábamos ya cualificados para incorporarnos al mundo laboral, y posiblemente esa cualificación pues era suficiente pues para acabar nuestra vida laboral prácticamente, y hoy nos vamos a un modelo totalmente distinto. Es decir, que por mucho que tengamos mayor cualificación formativa, pues la formación se tiene que orientar como una actividad totalmente permanente, y que incluso la tenemos que culminar en el puesto de trabajo, y que incluso la tendremos que ir, digamos de alguna forma, pues irnos adaptándonos poco a poco en el día a día y en el tiempo a tiempo, ¿no? Bien, nosotros, ¿qué es lo que estamos reivindicando con todo este cambio? Pues nosotros estamos reivindicando lo que ya también he escuchado en la anterior mesa. Es decir, que en todo este cambio, en esta transformación digital, las personas tienen que estar en el centro de las decisiones. Que para nosotros eso es fundamental, que en toda esta transformación haya diálogo, que haya diálogo entre todos los actores que tenemos que llevar esta transformación hacia adelante, pero que también tengamos en cuenta que las personas son las que tienen que estar en el centro. Y, por supuesto, la transición justa. Nosotros entendemos que todo este proceso de transformación, que no se preserve lo que es el bienestar social y el bienestar de las personas, y que, por lo tanto, tiene que haber una transición dialogada, anticipada y, sobre todo, justa, como estamos hartos de escuchar, pues para nosotros no es óptima, ¿no? En ese sentido, yo también quiero decir un poco aquí, exponer qué supone el sector industrial para la economía y el bienestar de los ciudadanos. En primer lugar, pues tengo que decir que la industria, en definitiva, pues genera mayor empleo de calidad. Es decir, la industria, si por algo se caracteriza, es que tiene empleo más cualificado, empleo con mayor poder salarial y empleo con mayores derechos laborales. Por supuesto, también aporta cohesión territorial, es decir, fija población, es decir, donde se crea la industria, pues se conecta también, se crea posteriormente servicios públicos y servicios privados, y esto es importante ante los problemas que estamos teniendo de despoblación, no solo en nuestro territorio, sino en toda Europa, ¿no? Por supuesto que también aporta mayor resiliencia a las crisis internacionales, ¿no? Es decir, aquí, pues, menos mal que en estos momentos tenemos un gobierno diferente al que sufrimos en el año 2010 con la primera crisis internacional de envergadura en nuestro país, ¿no? Y digo esto porque en cualquier tema de crisis internacional, pues allí donde hay industria, pues tanto la economía se resiente menos, los niveles de desempleo son diferentes y la sostenibilidad del estado de bienestar es mucho más sostenible que en aquellos sitios donde en definitiva no hay esos niveles de industrialización. Por supuesto, también la industrialización evitaría los problemas actuales que nos estamos encontrando con la crisis actual, que proviene todo de la guerra. Es decir, la dependencia energética, el problema que tenemos de abastecimiento en algunos países europeos, el precio de la energía, la alta inflación, ¿sí?, o la falta de suministro de bienes de producción y consumo, ¿no? Yo creo que son problemas que lo vienen sufriendo en menor consideración a aquellos países que tienen o zonas que tienen una mayor industrialización, y por lo tanto es algo que aporta en definitiva el sector industrial, ¿no?
Y, por supuesto, también la mayor inversión que tiene el sector industrial en materia de ciencia, de investigación, de desarrollo y innovación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque toda esta innovación que se desarrolla en el sector industrial, pues esto tiene una repercusión en la sociedad directamente. Y yo aquí pues quiero hacer mención que muchos de los desarrollos en el área del sector aeroespacial pues son aprovechados concretamente en el sector de la sanidad. Y buenos ejemplos de eso hay precisamente en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, que también seamos un poco conscientes, ¿no? Y esto va a cambiar la industria 5.0 y bueno, una nueva política de la Unión Europea y de España. En definitiva, de todos los estados. Ya lo ha anunciado la Unión Europea, que el año 2023 pues debería ser el año de una política común de impulso hacia la industria y, por lo tanto, es algo que tendremos que abordar en estos primeros meses. Y yo me refiero fundamentalmente a impulsar eso, la ciencia, el conocimiento y la innovación. Yo también aquí quiero dar un dato, ¿no?, que también fue curioso. En otro encuentro que también tuvimos sobre seguridad y defensa, pues allí el general Ballesteros, que es el director del Gabinete de la Presidencia de Seguridad Nacional del Gobierno de España, pues vino a plantear que el mayor poder de disuasión de cualquier Estado o de cualquier continente, en este caso de Europa, o de los países que forman parte de la NATO, pues la mayor situación para poder garantizar a nuestros sistemas democráticos y la seguridad de los ciudadanos se trataría o se mediría por la capacidad de innovación o de conocimiento de los Estados. Es decir, ya no nos mediríamos la fuerza por la cantidad de armamento que tengamos, pero sí por la cantidad o la calidad del conocimiento que tengamos, ¿no? Por lo tanto, hacia ese modelo es el que vamos, hacia un modelo que pone en prioridad por la innovación y el conocimiento, ¿no? Y bueno, el punto de partida de la Unión Europea y de España para afrontar todo este proceso de transformación industrial, yo creo que también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Yo no quiero aquí liarme a dar datos, ¿no?, pero sí es importante que por lo menos conozcamos algunos, ¿no? Primero, el peso que tiene la industria española en nuestra economía. Al día de hoy representa el 15,3% del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué supone? Pues que ha bajado paulatinamente, que en los años 90, en la década de los años 90, suponía casi el 30%, y que tan solo en el año 2015 suponía algo menos del 19%. También hay desigualdad en los diferentes territorios. Estamos hablando desde territorios como Navarra, que supone el 26,5% de su Producto Interior Bruto, a comunidades como Canarias, que supone tan solo el 5%. Y en Cataluña, en este caso, que se sitúa por encima de la media en el 17,1%, ¿no? La Unión Europea, pues la Unión Europea tiene una media del 17,5, pero también tiene desigualdades territoriales. Estamos hablando de territorios o países, en este caso como Irlanda, que supone el 33%, Alemania el 22%, pero también países que tienen un escaso peso como Bélgica, que supone el 6%, Grecia el 11,9%. Después también sería importante conocer la estructura que tienen nuestras empresas en nuestro país. En España, concretamente, la industria tiene unas 173.000 empresas, de las cuales 172.000 empresas son pequeñas y medianas empresas. Es decir, tan solo hay 1.073 empresas con más de 250 trabajadores. Y concretamente, de las 172.000 empresas pymes, pues el 82% son empresas o sin asalariados o con de 1 a 9 asalariados. Evidentemente, esto comparado con los datos de crecimiento de países emergentes como China o India no tiene nada que ver. Y después pues están los gastos hasta ahora en temas de ciencia o de innovación. Concretamente, en España, en los presupuestos generales del Estado, en el año 2021, supuso el 1,43% del Producto Interior Bruto. Esto es una aportación
escasa o moderada de crecimiento, porque en los últimos años ha venido creciendo, pero de manera muy moderada. Concretamente, en Alemania estamos hablando del 3,14, países como Austria del 3,20, o que la media de la Unión Europea, pues estamos en el 2,32. Evidentemente, son datos que tampoco tienen nada que ver con países como China, la India, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué significa con estos datos? ¿Qué es lo que quería referirme? Que estamos afrontando desde Europa y desde España todo este proceso de transformación desde una debilidad bastante importante. Y vuelvo a repetir, posiblemente si en Europa no se hubiera producido la deslocalización de la industria, por los problemas actuales que estamos viviendo con esta crisis derivada de la guerra, de la invasión de Rusia, pues no lo estaríamos viviendo. Es decir, los problemas que tenemos de precios, de inflación, del alza del precio de la energía o la dependencia energética, hoy no sería una realidad. Porque todo esto es lo que ha provocado la dependencia energética, la falta de autonomía industrial, la deslocalización de los procesos de la producción, la falta de cohesión territorial, problemas de despoblación, tanto como decía antes, en España y en toda Europa, fundamentalmente por la centralización del Estado y la polarización, en definitiva, de la población, ¿no? En definitiva, una crisis económica y que ha puesto en duda muchas veces en cuestión el propio estado de bienestar, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros, por lo menos, entendemos que ha faltado en esta situación de debilidad de la propia industria? Pues para nosotros ha faltado instrumentos, herramientas súper necesarias, como bueno, lo que hoy se refería en esta jornada de diálogo social, es decir, el diálogo, la colaboración entre todos los actores, que para nosotros es importante, y el consenso político, ¿no? Después me referiré un poco a la situación que estamos viviendo en nuestro país en materia de industria, ¿no? Y bueno, con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que la transformación digital, energética, o en definitiva la revolución industrial, es unido a la experiencia que hemos vivido en nuestro país y la experiencia que está viviendo en Europa, pues toda esta transformación lo que puede suponer es una oportunidad, tanto para nosotros como para Europa, pues para normalmente recuperar los niveles de industrialización y que, por lo tanto, eso repercuta en definitiva en un impulso a nuestra economía, en un avance hacia una mejor cohesión territorial, una generación de empleo de calidad, que es lo que nosotros queremos que vaya añadido todo este proceso de transformación, y una garantía de la sostenibilidad del estado de bienestar y, por supuesto, de la seguridad y de nuestro estado democrático, ¿no? La apuesta clara que tenemos desde la industria 4.0 o la industria 5.0, como dicen los expertos, pues que tenemos que hacer también una apuesta clara y decidida por la ciencia y la innovación, porque esos son los parámetros esenciales que nos puede permitir que Europa, España vuelvan a ser un referente internacional y que, por lo tanto, puedan ser un poco el recuperar la capacidad de liderazgo internacional que en antaño hemos tenido, ¿no? Y, por supuesto, pues abordar que necesitamos con este proceso de transformación alcanzar la independencia industrial y, por lo tanto, también la independencia energética, ¿no? Aquí también quizás dar algunos ejemplos, los ejemplos que está pasando en Suecia o en Estados Unidos, con leyes que han puesto los distintos gobiernos encima de la mesa. Estados Unidos, concretamente, ha puesto leyes que no solo ayuda a las empresas que se sitúen los sistemas de producción en Estados Unidos a abonar toda la diferencia de los costes energéticos que viene derivado de los costes energéticos, sino también la diferencia del tema del transporte. Eso que está originando, que ya en Europa pues se estén realizando bastantes deslocalizaciones de centros de trabajo, de producción hacia Estados Unidos, ¿no? Y que además estas ayudas por parte federal pues está suponiendo que están arraigados en un compromiso de la industria de mantener la capacidad productiva en ese territorio durante largos años. Y algo parecido está sucediendo en Suecia, donde la política industrial de su gobierno
que también estamos hablando de un país donde se han reducido los niveles del peso de la industria en ese país, pues está produciendo que se están volviendo a relocalizar tanto empresas nacionales como empresas europeas, ¿no? Y en definitiva yo creo que eso es importante de poner en marcha políticas activas en materia de industria, ¿no? ¿Y cuál es la situación que estamos ahora mismo atravesando en España y en Europa? Como decía, en Europa, pues ya la Comisión Europea pues ha avisado que en el año 2023 quieren que sea el año del impulso hacia la industria europea y de sus Estados miembros. Y en España estamos en un proceso donde lo más destacado es que el Consejo de Ministros, el pasado 5 de diciembre, pues ha aprobado un anteproyecto de ley, de una nueva ley de industria. Yo quiero resaltar que un anteproyecto que sí nos está dando participación social a los sindicatos y a los agentes sociales, que es una aprobación que va a doble vuelta, que concretamente el día 21 de este mes nos han convocado en el marco del foro de alto nivel de la industria española para que allí podamos debatir y, por lo tanto, trasladar nuestras opiniones. Que en ese sentido pues hay una consulta pública abierta hasta el 5 de enero y que, por tanto, por ejemplo, esta federación y este sindicato, pues evidentemente haremos propuestas que mejore la propuesta de anteproyecto de este Gobierno. Y bueno, también quiero resaltar la situación que en este caso todo esto proviene de un acuerdo que fueron conseguidos con carácter de unanimidad por los agentes sociales el pasado verano, a través también del foro de alto nivel, y estamos hablando de un pacto de Estado por la industria, y estamos hablando también en este sentido, de una propuesta sectorial para una estrategia industrial 2030, ¿no? Bien, las propuestas de la UGT. Nosotros lo primero que queremos poner en valor que para la UGT FICA y la UGT en su conjunto, lo que es la reivindicación de la política industrial siempre ha estado como una prioridad. No es algo de ahora, es algo que llevamos décadas pues reivindicando, trasladando, y que incluso hemos intensificado a partir del año 2016. Desde entonces, pues son multitud las jornadas, movilizaciones, reuniones con partidos, instituciones, pues trasladándole la necesidad de impulsar el sector industrial en nuestro país. La creación del foro en el año 2020 fue la creación de un órgano donde pudiéramos tener esos debates sociales y que, en definitiva, fue una propuesta de esta organización en la que pertenecemos todos, ¿no? Quiero decir esto en poner en valor porque, bueno, hay otros sindicatos que se han incorporado a estas reivindicaciones el pasado 21J, y que entiende que con algunas movilizaciones de última hora pues quiere hacer acopio de lo que se pueda conseguir en materia de industria, ¿no? Bien, otras cuestiones que nosotros entendemos que son vitales a la hora de tener que negociar, digamos, esta nueva ley de industria, ¿no? Bueno, estamos hablando de que para nosotros la industria debe de ser un asunto de Estado y que, por lo tanto, no debe de formar parte de la confrontación política, sí del consenso. Por eso decía que fue importante que el Pacto de Estado por la Industria y lo que es una Estrategia Industrial 2030, pues fue dos documentos que recogía 10 líneas, 10 principales, y que recogía casi 200 acciones diferentes sobre energía, digitalización, recursos humanos, formación, etcétera. Y que, por lo tanto, con un consenso, ¿por qué? Porque priorizamos la necesidad de darle ese impulso a la industria que los intereses de una o de otra parte. Nosotros creemos que, en ese sentido, la misma mira tiene que tener la clase política. Así se lo trasladaremos los próximos días a todos los partidos políticos, a todas las instituciones, que tiene que redundar, digamos, el diálogo entre quien tiene en este país las competencias en materia de industria, que son los gobiernos regionales, y el propio Estado, que es el que tiene la responsabilidad de marcar una estrategia de Estado en materia de política, ¿no? Y, por supuesto, la colaboración integral. Es decir, nosotros foros, como el Foro de Alto Nivel por la Industria, donde tuviésemos que integrar también
Bueno, otra pata para nosotros imprescindible, que es la comunidad educativa, es decir, el mundo de la ciencia, el mundo de la universidad tiene que estar presente en el debate y en el desarrollo futuro de la industria, porque ellos tienen que jugar un papel fundamental en este futuro, ¿no? Y, por lo tanto, priorizar esa inversión, como decía, en ciencia y en investigación. ¿Y qué es lo que también estamos pidiendo que se incluya en esta nueva ley de industria? Pues que tiene que ser política que esté totalmente alineada con el tema de la digitalización, el objetivo que perseguimos de impulso a la industria, pero que de conseguir esa soberanía industrial y energética, que esté alineada con la economía circular, la descarbonización o con el consenso o el diálogo social, ¿no? Estos son los aspectos un poco que tenemos, ¿no? Y, por supuesto, nosotros también, pues como antes han hecho también mención en la anterior mesa, pues propuestas en el mundo laboral, por supuesto que tenemos. Es decir, son propuestas que todos conocéis, los aquí presentes, pero yo quiero resaltar a lo mejor alguna por la importancia, ¿no? Es decir, creemos que tiene que haber una sostenibilidad del estado de bienestar, que hoy, como decía, pues hay un cambio en el modelo del trabajo donde de alguna forma pues se está automatizando todo y que, por lo tanto, tiene que haber elementos que para sostener, por ejemplo, el plan de pensiones. Yo creo que el primero que hizo esta propuesta fue Pepe Álvarez, nuestro compañero, y, por lo tanto, nosotros redundar en la necesidad de ponerle un impuesto a los robots, ¿no?, que en definitiva son los que centrarán en los próximos años la producción, ¿no? Por supuesto, el tema de la jornada de 32 horas, en definitiva algo que tenemos que distribuir los tiempos de trabajo, que serán más reducidos que hasta ahora. Tenemos que pelear por el pleno empleo y que ante estos hechos, pues la jornada de 32 horas o de 4 días, pues es más importante que nunca. Bueno, el tema de la transición justa, como decía antes, para nosotros es vital. Estamos viviendo la transición que hemos vivido en nuestro país, energética, que aquí es verdad que somos pioneros en nuestro país, que han sido desde el diálogo, pero nosotros estamos pidiendo mayor diálogo y estamos pidiendo, sobre todo, que haya actuaciones anticipadas, porque todo este proceso de transformación, de transición, tiene que crear certidumbre a los afectados, a la zona, a los territorios, y que, por lo tanto, las medidas de reindustrialización o las medidas de recualificación de los trabajadores tienen que ser medidas que estén acordadas y negociadas antes de llevarse a cabo estos procesos de transformación. Bueno, yo, en definitiva, nosotros lo que decimos que hay que hacer una apuesta decidida por parte del Gobierno y de todo por el sector industrial, que nos puede generar riqueza, que nos puede dar sostenibilidad a nuestro estado de bienestar y que, en definitiva, puede ser positivo, ¿no? Yo, de momento, lo dejaría ahí con independencia de posterior. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias. Ahora donem pas a la Yolanda Funes, que es responsable del sector d'automoció d'UGT FICA. Ara ja, si vols, ja em passo allà. Bon dia. Jo primer demanar-vos disculpes perquè de vegades m'entren ataques de tos, però aquesta mañana m'he hecho un test i he flipat bastante perquè salien un montón de rayas. No tengo COVID, però no tengo ninguna gripe, no estoy embarazada, però no sé lo que tengo y tengo mucha tos, ¿sabes? Entonces, a partir de aquí y viendo dónde estamos, ¿no?, y con Dolors y Shakir, yo los veo como sindicalistas, yo me voy a permitir, siempre he entendido que ámbitos en el que estamos entre delegados y todos sindicalistas, el debate, el diálogo, también es la autocrítica. Entonces, me voy a permitir en algunas cosas ser un poquito autocrítica, porque además represento al sector de la automoción. Y os pasaré algunos datos, porque como sector de la automoción, antes decía Nuria en la introducción, ¿no?, que el peso o el sector con más peso en el PIB es hostelería. Yo creo que mis compañeros de hostelería que vienen después, supongo que querrían tener los salarios que tenemos nosotros en la automoción. Entonces, el peso que tiene el sector de la automoción en Cataluña no es importante solo. Otra cosa en que me cansa es que, claro, como eres de SEAT Automoción, no, el problema no es SEAT. Porque cuando SEAT estornuda, se dice, Cataluña se constipa. El problema es todo lo que hay alrededor de SEAT
y no solo como automoción, sino como hostelería, como servicios, como logística, todo lo que conlleva. Y creo que estamos haciendo mala gestión o débil gestión en cómo, y ahí me incluyo y nos incluyo, o creo que nos deberíamos incluir todos, ¿no? En cómo lo estamos llevando. Me decía Shakir que con el nudismo todo el mundo pensaba que se iba a destruir empleo y no se acabó destruyendo. Lo que sí que hemos visto es que hemos bajado el peso en el PIB, hemos bajado la cantidad de puestos de trabajo y en la industria y en el sector del auto. 2021 acabamos con 10.000 puestos menos de trabajo en Cataluña en el sector de la automoción. Y esos salarios generan riqueza. Porque cada vez, yo de verdad, desde que he empezado prácticamente me dedico a cierres. Y es una pena. Es una pena porque normalmente vas a cierres de grandes empresas. Pero tú sabes que detrás hay pequeñitas empresas a las que no llegamos ni llegan a nosotros. Y ahí es donde acabará el final de la autocrítica, ¿no? Porque yo sí que creo que somos un poco, como decíamos, previsoras o brujas, ¿no? Pero no hemos sabido transmitirlo o no hemos sabido llegar. Entonces, en fin, que sí que quería... Me has puesto una presentación que no es. Vaya, hombre. Si solo había esa. No, no. No es igual, si no lo explico, ya está. Como sector, ¿no? Decía la importancia. Actualmente en Cataluña tenemos una empresa constructora con 17.000 trabajadores. Digo una porque en Nissan ya no la tenemos. 250 empresas de componentes directas del sector del auto. 330 concesionarios con 1.000 trabajadores. Y perdonad, el sector de componentes son 65.000 trabajadores. 3.000 talleres con 37.000 trabajadores. 50 centros de ITV con 2.000 trabajadores. Distribuidores, 3.000 trabajadores. 5 centros de motocicletas con 700 trabajadores que van a aumento por el cambio de movilidad. Y como empresas vinculadas hay 70.000 trabajadores. Son unos 200.000 empleos a día de hoy en Cataluña vinculados al sector de la automoción y lo que os decía, con una pérdida de 10.000 empleos de deslocalizaciones, porque la Nissan no ha cerrado, se ha deslocalizado. Una empresa cierra cuando deja de existir. Hay empresas que se dejan morir para deslocalizar y se está permitiendo. En los últimos que he tenido que asistir, que hablábamos del diálogo, el no acuerdo, lo hacemos constantemente, cuando vamos a un cierre acabamos pactando el no acuerdo, nadie quiere que los trabajadores se queden sin trabajo, ¿no? Entonces, en el momento que se les deja morir, porque se les ha dejado morir, se ha dejado morir a la Nissan, se ha dejado con todos los proveedores que tienen alrededor, se ha dejado morir a la Bosch, se ha dejado morir a Mahle, y las administraciones además ahora no pueden intervenir. Pero son crónicas de muertes anunciadas, y algo hemos hecho mal, si no hemos sabido decirlo antes, de que las propias multinacionales o empresas nos digan vamos a cerrar. Algo hemos hecho mal, porque se ve venir. Cuando tú vas a una empresa y ves que no hay inversión en algo tan tonto como los grifos de los lavabos, en los suelos, sabes que los están dejando morir cuando son multinacionales, evidentemente. Y el problema, sigo diciendo, está detrás de ellas. Porque con ellas, al final, si es empleo que ya no recuperamos, la mayoría acabas con buenas jubilaciones y buenos acuerdos. Pero las pequeñas empresas que cargan de ellos, hay millones de ciudadanos, de trabajadores y trabajadoras que se quedan en la miseria. Cuando hablaba del peso del PIB, nuestra estimación como UGT FICA es que el 18% del PIB de Cataluña depende del sector del auto, teniendo en cuenta las empresas vinculadas al sector, con una producción del 20% de los automóviles españoles. Y aparte pensar que como componentes, como empresas de componentes, no solo suministramos a SEAT, a lo que era Nissan y demás, sino que somos la comunidad que más suministra al resto de constructoras del país de España. Representa el 30% de las exportaciones de Cataluña y lo que decía, un 35% de la fabricación de componentes de España. Pues bien, antes creo que alguien ha mencionado la tormenta perfecta, sí. Pero la tormenta perfecta es lo que durante años, no sé, yo ya tengo los míos, ¿no? Pero yo recuerdo hace casi 30 años cuando decíamos que una globalización así, ¿no? Y nos decían, estos niños rojos están locos. Ha hecho falta dos crisis, una pandemia y una guerra para que nos den la razón.
Y ahí vengo a lo de qué es lo que hacemos mal. Porque si como UGT, hace 30 años, ya hacíamos de Aramis Fuster y decíamos esto va a pasar así, y no hemos sabido transmitirlo, ¿por qué ahora sí que nos lo reconocen? El anteproyecto de ley, su primera página, el gobierno, y ahí también se lee crítica, porque como dentro de nuestra federación se nos permite, para lo que tengas que llevar el día 21, el reconoce el propio gobierno, porque por ahora solo ha intervenido el gobierno, y a mí permítame que siempre piense más, porque no hay ningún enfoque de cara a los trabajadores, todo es de cara a las empresas, todo. La primera página recoge que hay países en Europa que en la crisis del 2008, donde la industria es más fuerte, el impacto fue menor y la salida fue mucho más rápida. Pero no reconocen que son países que tienen cogestión. Porque a lo mejor es eso. Y ese es el diálogo social que tenemos que buscar. Pero ¿cómo lo hacemos? Hasta ahora no hemos sido capaces. Si hace 30 años ya le estábamos diciendo que iba a pasar esto. Yo hace 22 que estoy en SEAT. Cuando se han hecho externalizaciones a empresas proveedoras que estaban dentro incluso de la fábrica, no ponemos problema. El problema es que nos han roto las cadenas productivas y nos han puesto en jaque en una pandemia. Y están reconociendo lo que decíamos hace 30 años los niños rojos que estaban locos. Nos han puesto en jaque. Y ahí es donde viene la tormenta perfecta y os lo pongo. Pero son datos que todos conocéis, que hablábamos de la pandemia, la falta de semiconductores, el aumento de costes de materias primas y materiales, el coste energético. Coste energético que, por cierto, ya no viene de ahora. Antes de la crisis de coste energético, España ya estaba un 20% por encima de Europa. El aumento de precios de petróleo, plásticos, etcétera, etcétera, encarecimiento del transporte, la invasión de Ucrania, la inflación. Nos han puesto en jaque. Hemos roto nuestra cadena productiva. SEAT hace 40 años tenía 65.000 trabajadores para hacer los mismos coches que ahora, en proporción. Tenemos 15.000. Y todo eso nos ha externalizado aquí. Se ha externalizado a Asia. Pero la inacción de los gobiernos y la agonía de los empresarios y el que nosotros no habríamos sabido llegar ha dejado que se llevasen esas cadenas productivas a Asia, a otros países donde había mano de obra más barata y no nos equivoquemos, se sigue haciendo. Se sigue haciendo, siguen deslocalizando. Y deslocalizan al centro de Europa. Post-Castellet, post-GISA, Male, T-Connectivity, Continental. Siguen deslocalizando nuestras empresas. Y encima se hace por causas económicas y se argumentan los dos años de pandemia. Tío, dice, pues vale, ¿y qué podemos hacer? Pues nada, intentar negociar la mejor salida para los trabajadores. No nos queda más. Entonces, ahí dentro del diálogo social, ¿cuál es el paso que debemos hacer? Yo creo que ese debate lo tenemos que abrir dentro del sindicato. Lo que no hemos sabido transmitir en esas tres décadas que ha pasado, que somos la Aramis Fuster, de la pandemia o de lo que sea, ¿cómo lo hacemos ahora para transmitir? ¿Cómo tenemos que llegar a ese diálogo social y que realmente el gobierno nos tenga en cuenta a nivel de cogestión? Porque son los países que tienen cogestión los que realmente siguen aumentando en industria y siguen cuidando su industria. Y tiene una sociedad de bienestar mucho más justa. Por otro lado, tenemos la situación estructural, la de el cambio al vehículo eléctrico, que es lo que hay veces que te dicen, sí, pero claro, te vienen muchas oportunidades. Para mí, la industria que se va no vuelve. No vuelve. Porque sí, se me ha ido dos empresas de Bosch, pero la de microchips de Bosch la están haciendo en Alemania. Entonces, las oportunidades que vienen van a compensar a lo que se va. Y desgraciadamente, como el cambio o la transición a vehículo eléctrico u otro tipo de movilidad es menos mano de obra. Sí. Y aquí sí que a nivel político, aprovechando que aparte de sobre todo sindicalistas también sois políticos, hay algo que chirría mucho. Coche cero. ¿Cómo lo van a hacer los trabajadores cuando tengan que ir a trabajar? Porque no tenemos transporte público para que la gente vaya a turnos. Estamos vendiendo que el coche es malo, realmente. ¿La descarbonización pasa solo por los coches? No emiten mucho más las fábricas, los cruceros que tenemos aquí. Hemos entrado en una campaña anticoche
que en los países donde realmente se apuesta por la industria no lo hacen. Yo os pido que no os dejéis llevar por eso. Entre eso y las políticas que se están haciendo a nivel de países, que, no de países, de comunidades autónomas. Es que yo entro en Madrid y no sé por dónde puedo circular con el coche, pero seguramente tú entras aquí tampoco. Luego vas a Granada y te multan y no lo sabes porque pasas. Te tiene que haber una estandarización. Pero es que dentro de Cataluña pasa lo mismo. Dices, al final ya no sé por dónde voy. Tampoco sé, cuando voy circulando con el coche por Barcelona, ¿quién tiene prioridad? Si el patinete que vas en casco y con tres personas en el patinete o yo. Pero por si acaso me paro para no llevarme a las tres personas que van en el patinete. A ver, se nos está yendo un poco de las manos el querer ser tan verdes que al final no somos verdes. Al final vamos a ir matando gente por la calle, porque como te atropella una bici, de verdad que vas al hospital, ¿eh? Luego, después de ponernos en jaque, no aprendemos. No aprendemos. Tenemos España todas las constructoras paradas. Cataluña tiene ERTEs por falta de material, porque nos han puesto en jaque cuando hemos roto nuestras cadenas productivas. Pues no aprendemos. Queremos vehículos chinos. Pues nada, narices. Ellos pueden fabricar con regulaciones medioambientales que no son como las europeas, con mano de obra más barata, con condiciones laborales mínimas, y tienen toda la acaparación de la materia prima. Entonces, cuando vengan aquí, ¿yo cómo os explico que cuando hagamos un vehículo eléctrico en SEAT cuesta 20.000 euros y cuando nos hagan uno chino aquí por 10.000, que compréis el de SEAT? Porque ya no solo estamos generando la brecha social de lo caro que es a día de hoy el vehículo eléctrico. Porque claro, no les dejamos entrar en la ciudad si no lleva un vehículo eléctrico, pero tiene que pagar 30.000 euros. Pues como lo hace, muchos trabajadores se van a quedar incluso sin puestos de trabajo. No, es que encima buscamos nuestra propia competitividad de aquellos que nos han puesto un jaque. Yo ahí, de verdad, yo aún estoy reflexionando sobre ello, pero creo que yo todo lo que me digáis, y además suelo llevar bastante bien las críticas y además os debato, pero todo lo que nos hagáis llegar, porque el cambio es tan rápido, nos ayudará a todos y a todas. El compañero comentaba parte de las medidas que como UGT FICA ha comentado algunas de que son necesarias ya. Son necesarias ya. Y en nuestro sector son necesarias ya. Contrato relevo, que sé que están trabajando los compañeros, las 32 horas, 4 días a la semana. Jubilación a los 60 años por la carencia en el sector. Es decir, tengo compañeros que llevan 40 y pico años trabajando en la cadena. Esa carencia, adelantar la jubilación en el sector de la automoción. Incentivos a las contrataciones para las contrataciones de jóvenes. Un plan formativo estatal. Hemos hablado mucho de la formación. Y se me ha ocurrido algo que ahí, además, me hago culpable, ¿eh? Porque yo lo debería haber pensado porque lo he visto en Alemania. ¿Por qué en la formación dual no tenemos el delegado sindical? Ahí llegamos a los jóvenes. Formación dual con delegado sindical. Y eso tiene que estar legislado. Porque ahí inician. Y completamente de acuerdo con lo que decía Dulós. Para mí la rebelión siempre ha empezado en las aulas. Pero, y no es adoctrinamiento, es darles a conocer la realidad, ¿no? El cómo pagar una hipoteca y lo que les va a suponer el mundo laboral. Y algo deberíamos hacer para poder llegar. El cómo, pues yo tampoco lo sé. Un plan estatal de puntos de recarga adecuado. Vamos tarde. Vamos tarde los PERTES. Vamos tarde. Y eso es también diálogo social. En el que no se nos ha dejado participar y por eso vamos mal. Una vez más, la falta de cogestión en las medidas de los ministerios, que por cierto hay 3 o 4 y para que se pongan de acuerdo lo que sufre esta gente, pobrecicos, pues tela. Pero no puede ser que haya 3.000 millones para PERTES, que ahora lo veréis, y 800 y algo, ¿no?, en la primera tanda. Y aún, es que claro, por ejemplo, los que han entrado para los 800 y pico millones obligan a que el cambio a vehículo eléctrico sea en el 2025. Y dices, bueno, pues que la empresa se ponga las pilas. No, detrás hay trabajadores. Y eso provoca que haya medidas para reducción de plantilla. Ahora han tenido que alargar para poder repartir el resto de millones que da la Unión Europea. E iremos al 2026.
todo por no hacernos caso. Son cosas que desde la FICA se estaba diciendo, pero no nos han hecho partícipes. Entonces, para mí sigue faltando mucho diálogo social, porque en todo aquello que se falla, además, es porque no nos hacen partícipes. Y en el tema de puntos de recarga, igual. Entonces, que Cataluña está dentro de la media europea a nivel estatal, ¿no? Las ayudas a compra de vehículos nuevos. Cuando alguien compra un vehículo nuevo en el resto de Europa, no lo grabas. Aquí sí. Recibes una ayuda y la tienes que declarar. Pues no es lo mismo, ¿no? La ayuda. Ya no decir que hay países, si no recuerdo mal, Holanda, casi sale más barato comprar un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión. Esos son ayudas a un cambio, a una transición justa y ordenada, no la generación de brechas. Retomar la causística y autorización administrativa e indemnización para el despido. Es que, bueno, se ha comentado antes, ¿no?, con el gobierno del PP, pero creo que es algo que no tenemos que dejar fuera. O sea, no puede ser que nos presenten ERES por causas económicas basados en los años de pandemia y que no se pueda hacer nada, que la administración no pueda hacer nada. Esas son las cosas que tenemos que seguir sacando a la calle, ¿no? Son las cosas que tenemos que seguir hablando. Ayudas a empresas energéticas, lo ha comentado también el compañero. El plan de educación de infraestructuras marítimo, rail y terrestre. Los PERTES, al menos hubo una parte que sí al final nos hicieron caso, que fue las ayudas a las pymes. El tema de los porcentajes de la cantidad de pymes que deben ir a un PERTE es gracias a la FICA. Pero hay una parte que esas pymes necesitan determinadas ayudas. El coste que tenemos nos va a favorecer en que se va a traer industria hacia aquí. El coste logístico está tan elevado que al final estamos recobrando tejido industrial y las empresas más grandes o constructoras están premiando a aquellos proveedores que se establezcan más cerca. Y eso hay que saber jugarlo y tenemos mucha faena a nivel sindical. Mucha. Potenciar lo público-privado en control y participación. A mí a veces me da miedo, y esto es un mensaje para la Generalitat, y me da miedo porque las empresas con las que trato, que son participadas de la Generalitat, son IDIADA y las ITVs. En la primera tenemos serios conflictos, con una participación, creo si no me equivoco, de un 20%, ¿no?, de la Generalitat. Serios conflictos de salario, serios conflictos de salud laboral. Y con la segunda, que son las ITVs, que también es una empresa o empresas con control de la Generalitat, llevamos 9 meses negociando convenio y no conseguimos las subidas de IPC. Entonces, eso también es diálogo social. ¿Y qué está pasando? Entonces, cuando digo participación de la administración, a veces me da miedo, de verdad, por las dos que yo tengo. Dices, no sé, casi más preferiría tener una participación como sindicato dentro de los consejos de vigilancia o consejos de administración de esas empresas. Que la propia administración diese, dentro del diálogo social, participación a los sindicatos dentro de los consejos de administración o de vigilancia de esas empresas. Y un plan de estatal medio ambiente uniforme es lo que os comentaba, de que al final no sabes por dónde tienes que ir para que no te acaben multando, ¿no? El tema de los PERTES os comentaba, de los 2.900 millones en ayudas del 2025, se han utilizado 877. Los dos primeros que fueron aprobados, que hicieron bien el trabajo, son de Cataluña, fue SEAT y el HUB, que va destinado a Nissan, que luego ha tenido otra serie de problemas. Pero es por culpa de la falta de participación y desconocimiento del sector por parte de los gobiernos. Y a mí que me permitan, pero aquí de todos, estatal y autonómico. A veces hay diferencias, hay unos que tienen desconocimiento pero están dispuestos a escuchar. Otros no, es peor, ¿no? Y lo que os decía, se abrirá la otra convocatoria en el primer trimestre del 2023. El anteproyecto de la ley de industria, perdón, es lo que, como iniciaba, ¿no?, las décadas de globalización y libre mercado descontrolado, para mí ha sido un auténtico fracaso y es lo que nos ha puesto en jaque a día de hoy, con cierres, deslocalizaciones, ERTEs, y es una sociedad de bienestar amenazada, realmente amenazada. Y yo, de verdad, cuando cada vez presto más atención a las subidas del salario mínimo interprofesional, porque cada vez van a ser más necesarias, porque destruimos industria y el resto de sectores
es que incluso en el de restauración, que entran los compañeros después, si te miras el convenio no es malo. El convenio es buenísimo, los salarios. Pero claro, no es lo que acaban pagando, ni los contratos son por las horas que hacen, y eso donde realmente conseguimos que esté regulado o más regulado es en la industria. Y como decía, el anteproyecto habla de un aviso de 9 meses para los cierres. Que visto así, dices, yo el último que viví fue el de Male, y fueron 2 meses desde que dijeron el cierre hasta que salió otro último trabajador. Dices, vale. Pero luego me planteo, cuando estén las mesas de negociación de los cierres, ¿me harán chantaje con las indemnizaciones, con las condiciones laborales? Porque en esos 9 meses se abre una mesa de reindustrialización y se estará buscando la alternativa. Porque ya nos lo hacen con las reindustrializaciones. Cuando hacemos acuerdos de reindustrialización, luego al final, en el último momento, siempre buscan las rebajas. Creo que ese es uno de los puntos que tenemos que ver, ¿no? Y para mí es insuficiente, no. Creo que es especulación. Lo que siempre hemos pedido desde este sindicato, que es la responsabilidad social. Cuando se dan ayudas sociales que vienen de todos los ciudadanos y ciudadanas, tienen que ir acompañados de responsabilidad social. Pues bien, el anteproyecto habla de que las empresas deberán quedarse cuando reciban ayudas, no podrán hacer ERES, por supuesto, y deberán quedarse 5 años o 3 si son pymes en el tejido industrial. Mirad, yo las que he visto, los cierres normalmente vienen tomados las decisiones de las multinacionales 10, 15 años vista. Todo y que no llega a nosotros, evidentemente, a veces no llega ni al CEO, ¿no?, de España. Si yo fuese ellos, ponía las ayudas en el business case de mi empresa. Porque voy a cerrar dentro de 10 años, pero recibo unas ayudas, me quedo 5 años, voy a estar 5 años y encima recibo ese dinero. Es, para mí es suficiente, no, lo siguiente. Sabiendo que las multinacionales europeas planean los cierres o planifican los cierres a 10, 15 años, la responsabilidad social tiene que pasar por la misma temporalidad. Y la mesa de reindustrialización, por lo que he leído, no recoge los agentes sociales. Yo lo poco que he leído, porque me lo he leído así porque ha salido hace nada, es que a las comunidades se les preguntará si quieren participar. Pero a los agentes sociales no ponen ni que les vayan a preguntar, ¿no? Y bien, con esto no daros más paliza. Sí deciros que con todo esto siempre sufren los mismos, que somos nosotros. Nosotros somos los trabajadores y nuestro objetivo es la protección de los trabajadores. Y como debate, yo no puedo dejar de incidir que el nuevo escenario está pasando lo que ya decíamos, pero ahora es mucho más rápido. Y nosotros también tenemos que ser más ágiles. Porque el cambio es muy, 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 muy rápido. O sea, yo puedo enseñar presentaciones de hace 6 meses que se quedan obsoletas en este sector. Pero con el peso que tiene la economía, creo que deberíamos hacer un esfuerzo como sindicato y entre todos buscar el futuro de la industria, porque es el futuro de los trabajadores. Gracias. Bueno, ara per al·lusions dono pas al company Juan Antonio, que m'ha comentat que... I després obrirem un torn de preguntes per si voleu obrir una mica de diàleg. No, yo un poco... No, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Yolanda, ¿no? Estoy de acuerdo en qué sentido. Estoy de acuerdo que no es una cuestión de hacer crítica, autocrítica, sobre las situaciones que en el día a día nos estamos encontrando o lo que hemos vivido en el pasado. Yo lo acabo de plantear, es decir, hoy esta crítica lo estamos realizando por todas las partes, es decir, la Unión Europea y yo creo que todos los componentes de los Estados nos hemos dado cuenta que si Europa no hubiera perdido su referencia en la industria, pues otra situación tendríamos hoy en nuestro continente, en nuestros territorios, ¿no? Y, por lo tanto, es algo que compartimos de todas las partes, es decir, las cosas que se han hecho mal. Y yo quiero aquí, a lo mejor, salvar un poco a nuestra organización, porque lo que hoy estamos demandando es lo que siempre hemos demandado, es decir, la necesidad de una política donde se impulse la propia industria. Y lo que pasa es que nunca se nos ha hecho caso, ¿no? Hasta bien poco, sobre todo por las consecuencias de esta guerra y de la crisis, por ejemplo, sanitaria, etcétera, etcétera, en la que, como he dicho antes, pues el problema que tenemos ahora es que los precios de la energía, la dependencia, o los problemas de suministro que tú has hecho referencia, ¿no? Yo antes me ha faltado de dar un dato, es decir, de las 1.073 empresas, grandes empresas, en la industria que hay en nuestro país,
más del 90% son de titularidad extranjera. ¿Eso qué significa? Que son empresas que no tienen ningún compromiso ni social ni territorial. Vienen aquí por rentabilidad. Por lo tanto, es otro elemento que tendremos que ver. Porque, claro, nosotros queremos que con la nueva ley, las menciones que ha hecho Yolanda, pues son planteamientos nuestros, lo que sí coincidimos que son insuficientes. Nosotros queremos para que haya un ERE, pues que haya necesidad de la autorización administrativa y la negociación previa con los agentes sociales, que sea un requisito, ¿vale? Porque es verdad que en muchos casos se habla de cierre, pero no son cierres, es decir, ni falta actividad, ni falta cartera de cliente, ni nada. Lo que estamos hablando son de deslocalizaciones de las compañías, de las grandes compañías, hacia otros territorios, pero como decía, no por falta de mecanismos de capacidades productivas, sino buscando mayores rentabilidades puro y duro, ¿no? Y también es verdad que nosotros estamos pidiendo que esta ayuda tiene que ir sujeta, primero, a un compromiso de relocalización y, por lo tanto, no estamos de acuerdo que el compromiso en este primer borrador sea de 3-5 años. Entendemos que ese compromiso tiene que ser mayor. Tiene que haber un compromiso, además, de retorno de las actividades industriales a nuestros territorios, y tiene que haber un compromiso de generación de empleo, porque ahí también habla de un 80% y tantos de preservar empleo. Nosotros queremos que, para industrializar nuestro país, tiene que haber actividades industriales y tiene que haber generación de empleo de calidad. Y, por lo tanto, y también otro elemento que estamos planteando es el tema de preservar los derechos sociales que tenemos recogidos en nuestras leyes, ¿no? Que todos conocemos que en muchos de los casos no se cumple por parte de las compañías, ¿no? Sobre todo de las grandes compañías. Y para nosotros el diálogo social, es que eso para nosotros lo tenemos claro. Primero, el foro de alto nivel se nos está diciendo que va a ser un elemento que se va a mantener y de forma permanente. Allí estamos representados todas las patronales y las dos federaciones de industria, o las dos organizaciones de este país. Y el día 19, que a lo mejor antes no lo he dicho, sí va a haber una conferencia sectorial, es decir, va a haber una conferencia entre el Ministerio de Industria y todos los gobiernos, las consejerías de industria de todos los gobiernos de nuestro país, para discutir esta nueva ley. Porque, vuelvo a repetir, las competencias en materia de industria lo tienen los territorios y, por lo tanto, es importante su opinión y qué es lo que necesita para impulsar el sector industrial. Entonces, yo creo que no es una cuestión de ser crítico, es una cuestión de manifestar la verdad, los problemas que se nos han sobrevenido por culpa de no haber hecho bien los deberes, tanto en nuestro país como en Europa, y de corregir todas esas cuestiones. ¿Para qué? Para que esta nueva situación nos podamos ir a una situación de reindustrializarlo y subsanar todos estos problemas que tú has descrito, ¿no? Entonces, más que una crítica, es una realidad lo que se está viviendo en el día a día. Muchas gracias, Juan Antonio. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos un poco mal de tiempo. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Solo tú? Vale. A ver, esta chica tiene... Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Eliana. Me ha parecido muy ilustrador todo lo que ha comentado el compañero sobre el tema de la reseña histórica para que cobre una dimensión de la revolución que estamos viviendo hoy, sobre todo porque creo que nos ha aportado mucha luz de los cambios, las transformaciones sociales que se vienen produciendo en los últimos tiempos y que, bueno, ya que soy parte de esto, ¿no? Me ha tocado en algún momento estar en Volkswagen Navarra y ver un poco cómo funcionaba. Y quería, a ver si podíamos comentar un poco más este tema del enfoque hacia la persona que usted comentaba. Así como la ciencia es algo que ha hecho realmente unos cambios muy radicales, pero que muchas veces va en detrimento, a veces, bueno, de pérdidas de puestos de trabajo y de que en algunas condiciones pues, se han deteriorado también o se ha precarizado algún tipo de trabajo. Entonces, ver cómo volver a enfocar, digamos, toda esta ciencia a favor de la persona, que es lo que realmente interesa. Así que muchas gracias. Sí, sí,
Bueno, vamos, yo es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hace poco tuvimos una visita a un territorio allí en Alemania. Allí están trabajando conjuntamente los sindicatos, todo lo que es el mercado, digamos, de la ciencia, los investigadores y las administraciones de forma conjunta. Y lo decían, en todos los procesos de diálogo y en todos los procesos de transformación, en cualquier documento que se nos enseñó, en el centro de todo estaban las personas. Es decir, la transformación, la industrialización de nuestro país no puede ir por sí solo únicamente cómo viene más industria, sino que las personas, por eso decía, la distribución de los tiempos de trabajo, los derechos, el estado del bienestar, nuestra democracia, que muchas veces ha estado en cuestión últimamente. Es decir, son elementos que yo creo que la persona es totalmente de acuerdo, que tenemos que reivindicar, por eso estamos hablando de la transición justa, porque hemos vivido experiencias en algunos territorios que aunque hay ánimo de reindustrializar la zona y de recualificar a los trabajadores para que no se queden tirados, tú no puedes irte a un proceso de esa envergadura sin que los trabajadores tengan esa certidumbre que qué va a pasar con ellos, cuál es el modelo de formación, en qué se va, qué ocupación industrial va a generar en breve, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo que las personas, tanto las instituciones como los partidos, como nosotros, tienen que ser el eje central de toda la discusión y que, por lo tanto, tiene que ser el gran beneficiado de esta transformación. No puede ser de otra forma. Si queremos industria, para que los ciudadanos vivamos mejor, y queremos un proceso de transformación, una mejora de la ciencia o de la tecnología, para que tengamos un modelo de vida mucho mejor. Lo que pasa es que esta disminución de los puestos de trabajo, ¿no?, que veíamos con la compañera, de que realmente, bueno, mucha gente va a perder trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente, o sea, vaya a favor de la persona cuando igual hay que comunicar un despido? O sea, es que es muy complicado porque los otros sectores van como van y yo ahora estoy en un sector más de servicios y claro, es que muchas veces no dan los números a las empresas y si queremos apostar por un modelo de la industria, claro, es muy complicado cuando hay esta reducción de puestos de trabajo, o sea, ¿hacia dónde dirigimos a las personas? Que, o sea, una renta garantida, es que es muy complicado este tema. No, se está trabajando conjuntamente con los sindicatos, hay ayudas y partes del PERTE que van destinadas a la reconversión, recalificación, formación de los trabajadores que ahora a lo mejor hacen faenas más manufactureras para pasar a otro tipo de trabajos. Eso se está haciendo. Han tardado en que nos hagan caso, pero se está haciendo. Y a veces, como explicaba Dulós y Shakir, el problema a veces no es tú sabes lo que quieres, ellos también saben lo que quieren, pero todo el proceso a veces es un poco lento. Pero se está haciendo, se está trabajando con ello y no paramos de incidir en ello. Es una de las medidas que tenías, de las 17 medidas, por ejemplo, en el sector, y es compartido en todos los sectores de la industria, porque en el sector de la construcción, la agro, también requieren de ese cambio o recalificación de los trabajadores. Y estamos constantemente reivindicando, ¿no?, esa parte. Y nos hacen más caso que la de diálogo social, la parte patronal, que perdonad, pero en FICA nos está costando mucho que paguen el IPC a los trabajadores. Bueno, donem per acabada aquesta taula, ara començarem per la següent. Sembla que Núria ja pujaràs aquí per moderar la següent taula. Només fer una reflexió amb una visió, no sé si gaire optimista. Em quedo amb una paraula que la Yolanda ha repetit moltes vegades, el jaque, esperem que no sigui un jaque mate. I després hi ha una part que m'inspira certa confiança, tot i que tot és millorable, que és la política industrial, perquè encara recordo un president del govern espanyol que deia Espanya va bien, que deia que la millor política industrial era aquella que no es feia. I sobretot d'aquells moments són els que estem vivint ara, perquè les deslocalitzacions, com molt bé deia la Yolanda, es fan amb una previsió de 20-25 anys. Estem parlant de l'any 1996. Moltes coses que estan passant avui són d'aquelles no polítiques. Bueno, gràcies i ara donem pas a la següent taula. Eres el positivo, Antonio. Que sea positivo. Adéu.
Dani que em torni el boli, que m'ha pres el boli. Hola. Reclamo el meu boli, però anem començant. Bé, ara... Anirà molt ràpid. Sí, fem la tercera taula. De fet, és un de... Bueno, parlarem d'un dels sectors que més va patir durant, bueno, que més ha patit durant els últims anys, sobretot amb el tema de la pandèmia, i també és un... també és un sector que d'alguna manera, però si no em poso les ulleres tindré problemes. Bueno, també que també és un sector, perquè la taula l'hem titulat El futur de la restauració, l'hostaleria i el turisme, que jo crec que també en aquest moment està, bueno, com a molt no qüestionat, però sí que es posen sobre la taula moltíssimes coses. Per exemple, respecte al turisme, el fet de que no és sostenible viatjar amb avió, no? El fet de consumir productes de proximitat, bueno, tota una sèrie de coses que espero que ara l'Igor Abascal, que és el responsable del sector d'hostaleria de l'UGT de Catalunya, i l'Anna Martí, delegada del comitè d'empresa de Burger King, ens puguin aclarir. Vinga, quan vulgueu. Hola, bona tarda a tothom. Bueno, hemos distribuido la intervención en dos partes. Una primera, yo hablaré de la hostelería en general y la compañera Ana hablará del subsector, mal llamado subsector de la restauración moderna, que es uno de los más precarios que tenemos. Nosotros, a diferencia de los compañeros de la FICA, a ver, no hemos tenido un PowerPoint. Nosotros, yo me traigo aquí, como siempre, mi comadre. No, yo exacto. Me he traído... Yo soy camarero y yo llevo 25 años tomando comandas. Pues me tengo aquí mi comanda y sobre mi comanda yo hablo. A ver... Bueno... Como ha dicho la compañera que ha intervenido anteriormente, ya nos gustaría tener los salarios que tienen en la SEA. Pero nuestra función, nos guste o no, es atender a la gente en su tiempo de ocio. Entonces, todo ese dinero que sacan de la SEA, pues el comercio y la hostelería lo absorbe. Somos un sector en el que nosotros trabajamos cuando los demás descansan. Y quieras o no, es un sector... muy especial. Compaginar la vida laboral y familiar es prácticamente imposible. A día de hoy, sobre todo en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, que la gente no le gusta mucho salir a desayunar más que a tomarse un café, es prácticamente imposible conseguir un horario de mañana, porque todo el mundo en la restauración trabaja a turno partido. Es más sencillo en los hoteles, pero aún así la conciliación es complicada. ¿Por qué falta personal en la hostelería? Eso que se puso tan de moda después de Semana Santa. Bueno, hay muchas razones. Yo siempre explico la misma. Cuando nos fuimos a la pandemia, los fijos discontinuos de la costa estaban todos en el momento de no actividad. Las empresas no los metieron en los listados del ERTE. Muchas de esas personas tuvieron que esperar a que saliera una sentencia y ya que... Gracias a UGT, también a comisiones y a la ministra, a partir de 1 de octubre se les incluyera, mucha gente estuvo 6 meses sin cobrar y esa gente pues se buscó otro trabajo. Vamos a ser claros, muchísima gente cobraba en negro. Esa gente cuando fue al ERTE se quedó pues con su contratito de 15 horas pues cobrando 300 euros. Pues se buscó la vida... Es verdad que Amazon nos ha quitado muchos trabajadores porque de aquella época. Y luego, por último, los grandes hoteles han estado 2 años cerrados. Los grandes hoteles, tengamos en cuenta que son los que más cobran. Estamos hablando de gente que está cobrando salarios por encima de los 1.800 euros, que de repente, la noche a la mañana, se encontraron que cobraban 900. Mucha de esa gente no ha vuelto al sector. O se ha ido a otros países, o se han ido a otras ciudades. Tenemos delegados nuestros
que me acuerdo que trabajaban aquí en el Hotel Juan Carlos I, que sigue cerrado. No nos olvidemos que el Juan Carlos I sigue cerrado. Estos compañeros les ofrecieron irse a trabajar a Sotogrande en Cádiz y en mitad de la pandemia se fueron y dejaron el hotel de un día para otro. También tenemos que hablar de las malas praxis. Aquí ese rollo que tenemos desde hace 100 años de que la hostelería hay que trabajar 6 días, 14 horas al día y toda esa historia sigue existiendo. El compañero que anteriormente de la FICA habla de las 32 horas. Nosotros nos conformamos con trabajar 40. Ya no pedimos 32. Nosotros con trabajar las 40 de contrato nos conformamos. Solo hay que darse una vuelta por cualquier hotel de aquí del Raval, del Gótico, del Eixample. Yo sé poco de matemáticas, pero un hotel que abre 24 horas al día, si tiene dos recepcionistas, 8 horas no trabajan, ¿no? Trabajan 12. Todos estos hotelitos que hay por aquí de 3 estrellas, que está lleno de extranjeros y tal, cualquiera que veáis por aquí, camino de la UGT, solo tienen dos recepcionistas al día, 12 horas por 6 días a la semana. Nosotros durante la pandemia denunciamos que a muchos de ellos les habían quitado el vigilante de noche. O sea, aparte de recepcionista, era el vigilante, porque a esas horas que te va a entrar aquí en el Gótico, en el Raval. Espérate, ¿qué me pasa a mí? A las gafas. A las 32 horas. Tampoco recibimos mucha ayuda de la Administración. El ejemplo bien claro es el del Juan Carlos I. El Juan Carlos I tiene un problema de que lo quieren vender, hay que asumir la deuda que tienen, que están cerca de los 90 millones, pero el gran problema que tiene es que es suelo al ayuntamiento y solo tiene concesión hasta el 2039. Ningún inversor quiere quedarse en un hotel para 15 años, porque no vas a recuperar la inversión. Hay que pagar todo lo que se debe a la seguridad social más los acreedores. La ciudad de Barcelona, yo lo siento al que le duela, da pena verla. Nos guste o no, el turismo es uno de los motores de Cataluña, junto con la SEAT. Y nos guste o no, Barcelona es el buque insignia. Y Barcelona está sucia. Está dejada. Mira, ayer salíamos de UGT y había un tío allí pinchándose. Dice, madre mía, han puesto aquí la filmoteca y un tío en la puerta ahí pinchándose. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Soluciones? Pues mira, por ejemplo, hemos firmado el convenio en septiembre. Como siempre, que falta no sé qué, falta no sé cuánto, hay que subsanar, todavía no está publicado. La respuesta de las empresas, hasta que no esté publicado yo no pago. Que tú dices, eres tonto. Paga el 1 de diciembre, si lo vas a tener que pagar más tarde o más temprano, paga el 1 de diciembre y pagas la subida a los atrasos, ese trabajador la campaña de Navidad te la va a hacer, joder, con una sonrisa de oreja a oreja. Mientras tanto, sigue en el mismo salario del 2019 y aguantando ahí. Para nosotros, como UGT, mejor, porque si la pagan en enero, van a empalmar dos subidas y van a decir, joder, vaya lo que han firmado estos. Pero hay que ser estúpido, coño. Viene la campaña de Navidad, ten tus trabajadores contentos. Nosotros ahora estamos en temporada de preparar las vacaciones del año 2023, que nosotros, como no cerramos nunca, ¿qué nos encontramos? Lo mismo de siempre. El listado, apúntate cuando quieres coger vacaciones. Esta semana no, esta semana no. Coño, Semana Santa, Navidad, agosto. Entonces, bueno, joder, vale que trabajo por la noche, los fines de semana, todo, pero coño, yo también tengo una familia, quiero cogerme 15 días en agosto, ¿no? Pues no, porque no es productivo. Tenemos una patronal que desgraciadamente sigue con las mismas ideas de hace 40 años. El gremio de restauración de Barcelona no firmó el convenio y la excusa para no firmar el convenio de hostelería es que ellos pagan un 17% más que Madrid y que no son competitivos. Yo la respuesta que les di fue, ya, pero yo voy a Madrid y me tomo una caña por 1,50 € y en Barcelona por menos de 3,50 € no me tomo nada. No me fastidies. Afortunadamente, una cosa que hemos conseguido, que luego yo estoy contento de haberlo conseguido, pero por otro lado, a mí me perjudica porque me va a quitar mucho talento a nivel sindical, hemos conseguido que la jubilación parcial sea un derecho del trabajador. Ya vale que trabajadores que llevan 40 años trabajando en la hostelería no se puedan jubilar parcialmente, ¿no? Pues bueno, eso va a significar que en los próximos 5 años muchísima gente que lleva 40 años de experiencia se van a ir a su casa. ¿Quién va a enseñar a los nuevos que entren? Porque a día de hoy los veteranos funcionan así. Yo llevo 22 años en mi restaurante, el que les enseño soy yo. Y como solo voy un día, pues poco les voy a enseñar. Pero que se vaya a un hotel de 5 estrellas, que sabe hacer
malabares con todo, que emplatar, no sé qué, no sé cuánto. Cuando se vaya, ¿quién le va a enseñar al que entre por la puerta? A nivel sindical ya ni te cuento, porque se van a ir todos los veteranos de UGT, pero ¿cuál es el futuro? Pues no lo sé. El que quiera la patronal. En mayo, después de Semana Santa, esto era un problema, el primer problema a nivel mundial, más que la guerra, que no hay camareros, que no hay... Llegó septiembre, ya no hay problema. Ahora, hasta Semana Santa, ya no vuelve a haber problema. Los hoteles cerrados, si sois cuatro, ya sacáis cuatro. Bueno, pues sí, pues yo el lunes fui a trabajar, éramos cuatro, pues ahí corrimos como locos, improvisando con la comandita y todo, pues mira. La patronal tiene que entender que este negocio funciona con gente contenta. Si lo que quieren es que sigan como está ahora, con chavales que entran, duran dos meses, se van, entra otro y bueno. Pero también tendrían que darse cuenta que si quieren cada vez gente que cobre menos, que trabaje menos, podrían bajar el precio de las habitaciones también, ¿no? Porque el servicio no es el mismo que uno que lleva 30 años trabajando en el hotel que uno que lleva 30 días. Y bueno, en líneas generales es un poquito eso. Tenemos otro problema en la hostelería, que nosotros aquí negociamos nuestras condiciones, pero muchas empresas que son a nivel estatal nos negocian en Madrid. Pero ese tema ya se lo dejo a Ana. Que, aunque los dos somos de una empresa estatal y de la misma, pues que le dejo esa parte para ella. Sí. Gracias. Bona tarda, companys i companyes. Bueno, primer, dic que estic una mica nerviosa, que és una primera intervenció així, que, bueno, voy a hacer lo que pueda. Jo parlaré del meu subsector, com ha dit, però bueno, perquè és el que conec. Suposo que tots coneixeu la cadena Burger King. Bueno, doncs jo treballo a Burger King des de fa 22 anys i ja us dic ara que no trobareu gaire gent que porti tot el temps que jo porto, amb la qual cosa, bueno, jo he vist una davallada molt gran del que ve a ser aquest tipus de feina. No? Treballem, no? La restauració moderna, que és com li diuen ara, doncs, bueno, són tots aquests restaurants, que són restaurants, però que bueno, doncs és els fast food de sempre i alguns altres que es van incorporant. Aquest tipus de restauració ja veieu que es va ampliant cada vegada més, o sigui, cada vegada n'hi ha més, hi ha més marques, hi ha més tipus de restaurant que fan un servei menys tradicional. Aquesta competència directa que tenen els uns amb els altres, al final el que ha fet és que si ja costava molt trobar gent per treballar en aquest sector, ara ja és pràcticament impossible, no? Però bueno, lligant una mica amb el que explicava l'Igor, que és veritat, no? A mi em va fer molta gràcia quan vaig veure les notícies, no trobem cambrers, no? Que no només era Catalunya, era una cosa general a tota Espanya, no trobem cambrers, perquè clar, que ofereixes, no? Doncs mira, ofereixo una feina de 12 hores per 800 euros, no? Clar, treballant cap de setmana, de nits, de dia, no? No hi ha cap mena de conciliació de cap tipus en el nostre sector. Potser es pot creure, no?, que en empreses tan grans, que normalment són aquests fast foods, no?, la restauració moderna, està una mica més endreçat aquest tema. La realitat, quan la vivim dintre dels locals, és que no està més endreçat. O sigui, sí que està més endreçat potser en que... Bueno, i sí que és veritat que les empreses grans tenen més comitès d'empresa, on sí que els delegats i delegades fem més tasca d'una mica persecució d'aquestes males praxis de les empreses, però tot i així ens trobem moltes vegades amb persones que treballen jornades de 10-12 hores tallades en tres franges, doncs vens 3 horetes pel dematí, 3 horetes al migdia i 3 horetes a la nit, i així anem fent, no? Aleshores, perquè me voy, eh? Bueno, volia explicar-vos una dada curiosa, perquè sí que el que has dit abans del salari, que ho ha dit el meu company també, i és totalment cert. Abans de l'entrada de l'SMI, la meva empresa en particular va passar de pagar uns 8,50 euros a l'hora, que ja no era gran cosa, a 4,59 euros l'hora. Imagineu-vos el que és per una persona treballadora de cobrar aquest preu, no? A més amb contractes que sabeu que les nostres empreses d'aquesta mena no són contractes de jornades complertes. A nosaltres ens fan contractes de 15-20 hores i existeix les hores complementàries, no? Per qui no conegueu el sector, que ens permeten fer doncs, un tant per cent de la jornada d'aquesta manera, amb la qual tenim contractes acordeon. Quan l'empresa vol
fem un cúmul d'hores, no? Que sempre passa doncs, en festius, caps de setmana, nits, però quan l'empresa diu no, 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 doncs treballes 2 horetes al dia. I he sentit en Shakir que deia com has de contractar una persona per 1 hora al dia? Doncs empreses com la nostra passa, tenim un pic de feina de 2 hores, vens 2 hores al dia a treballar i ja està. I aquesta persona es pot plantar amb un salari de 300-400 euros al mes i has de viure amb això. I a més has de tenir disponibilitat per venir quan jo vulgui, no? Que, bueno, pues amb el tema dels convenis que ens regulen, com que inspecció, i aquí he de fer una crítica molt greu contra inspecció, tampoc funciona, no respecten absolutament moltíssimes normes dels convenis que ens regulen. No hi ha torns previstos en 7 dies, com 7 dies, no, de torns, que diu molta gent ja té els torns de tot un mes i com a mínim es pot organitzar un mes. No, no, tenim, t'avisen d'un dia per l'altre per venir, no tenim 7 dies de torns, el que deia l'Igor, no? Ara venen els calendaris laborals, doncs mira, la meva empresa s'ha prohibit agafar festa el dia 1 de gener, perquè és un dia de molt volum de feina i tothom ha de treballar el dia 1. El dia 25, que dius, dia 25 a dinar, no els deixen ni anar per la tarda, no, no, és matí i tarda. No hi ha cap mena de conciliació laboral. Perdoneu que sigui tan crítica i tan negra amb el meu sector. Jo veia el futur de l'hostaleria, no? En el meu sector el futur és força negre, no? Una mica per condicions de feina, també per tema de salari. Jo en aquest cas... Pues, bueno, he de fer una autocrítica molt gran perquè, com diu l'Igor, a vegades s'assignen coses, no? Inclusive la casa, a nivell estatal. I a nosaltres, aquí a Catalunya, se'ns ha fet un flaco favor, no sé com es diu en català, no? Però s'acaba d'assignar un conveni, no sé si esteu al cas, d'un conveni de restauració moderna que afecta, bueno, que després de la reforma laboral, quan els convenis d'empresa... que eren molt pitjors que els convenis interprovincials es caducaven, per la reforma havíem d'anar com a mínim salarialment als convenis interprovincials, si no hi havia conveni de sector. Nosaltres no teníem conveni de sector. Doncs s'ha signat un conveni de sector de restauració moderna on ens situa en l'SMI a nivell salarial. O sigui, aquí a Catalunya teníem l'oportunitat que teníem un gran conveni, el conveni hostaleria de Catalunya és un gran conveni amb una normativa que hauria de ser perseguida per inspecció, però bueno, com a mínim a nivell salarial era molt bo, molt bo. Balears, per exemple, es trobava en aquesta mateixa situació també, no? Doncs aquest conveni que s'acaba de signar bueno, ens ha perjudicat moltíssim. Nosaltres ja tenim un problema molt greu de trobar personal per treballar a la nostra empresa, a la nostra, i em consta, eh? O sigui, estic en contacte amb empreses del sector que costen moltíssim trobar gent perquè ningú vol aquestes feines a cobrar l'SMI, perquè al final és el que parlem, tu te'n vas amb SMI al millor a qualsevol supermercat i tu els diumenges estaràs a casa amb la teva família. En una empresa d'aquest tipus, o sigui, en una restauració d'aquest tipus, no, no estàs a casa mai. Gràcies a les lleis d'igualtat que algunes persones poden fer ús de la concreció horària i de les reduccions de jornada i tenir un temps amb la família. Però clar, molt poca gent ho gaudeix. I bueno, el que deia del conveni de restauració moderna que s'ha signat, doncs, això no ens permet agafar-nos al nostre conveni de restauració d'hostaleria de Catalunya, on els salaris serien dignes, perquè són uns bons salaris, jo l'he tingut aquest conveni i en el seu moment doncs, se'm va subrogar amb una altra empresa i me'l van treure i el que dèiem, vam passar de cobrar doncs, 8 euros i pico a 4,59. Jo no veig una pujada de salari des de fa 15 anys, més que les promocions que he pogut tenir internes. Vull dir, aquesta és una altra cosa que, doncs, si haguéssim tingut un conveni adequat, veuríem una pujada de sou. En fi... Vull dir que a vegades quan assignen coses a nivell estatal no es tenen en compte que en els territoris, en els diferents territoris d'Espanya es viu d'una manera molt diferent i el cost de vida és molt diferent i això ho hem de tenir en compte tots. I això és una crítica que he de fer a la casa també perquè hem signat aquest conveni. Res, dir que el nostre ímpetu des de les persones delegades i des dels sindicalistes és lluitar per dignificar la nostra professió, perquè al final crec que és una professió que és necessària socialment, crec que fem una gran labor,
no només a restauració moderna, sinó en general, que l'hem de dignificar, que hem de lluitar perquè es compleixin tots els drets de les persones que hi treballen i, bueno, i així seguirem lluitant fins que algun dia espero que ho aconseguim. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Igor, i moltes gràcies, Anna. Abans de, bueno, de passar-vos la paraula, per si algú vol fer alguna intervenció, una brometa amb el que has dit d'un conveni de restauració moderna. Jo he pensat restauració moderna, però pràctiques antigues, no? Totalment, perquè, claro, totalment, sí. I, molt bona aquesta, sí, sí. I després la reflexió, perquè tot el matí que estem parlant del diàleg, de la necessitat de que hi hagi una regulació, i però tenim un gran problema, i és veritat, que què passa quan la regulació ja hi és però no es compleix? Sí. O quan la regulació mateixa afavoreix aquesta desregulació, no? Perquè, bueno, no ho sé, se m'ha acudit ara també en aquest moment, tot el dia que estem, tot el matí que estem parlant d'això, però és veritat que de vegades ja ho tenim escrit, però no es compleix. Però no es compleix. Si hi ha alguna pregunta, alguna reflexió, ara, ui, no sé, això... Se'ns ha anat el sol. Jo pensava també, això de... Ens ho hem pres en sèrio, això de les temperatures sota mínims, no, i ara hi ha aquest sí, sí, sí. De llum. Reflexiono més que res, perquè si no, no intervinc amb la meva amiga Anna i amb l'Igor, que a més són de la meva federació, com no. ¿Cómo no voy a empatizar yo, siendo aérea, que cuando dices esto de el ocio, ¿qué me vas a contar a mí? Trabajando en el servicio de información del aeropuerto, servicios 24/7 a salarios, pues eso, ridículos. No solamente tenéis el problema en la hostelería, a nivel aeroportuario también. Este verano ha sido absolutamente un caos. No había gente que quisiera trabajar. Ya sé que no es bien bien, pero mira, lo hago venir también al hilo de la FESMESE, es una federación que tenemos muchísimos problemas porque no nos olvidemos que no dejamos de ser servicios. Entonces, no producimos, nosotros ofrecemos nuestro talento y nuestro talante y lo tenemos muy complicado para que se nos reconozca. Empatizo al 1000 por 1000. Porque como no podría ser de otra manera, no os voy a contar tampoco a vosotros todo lo que ha comportado la pandemia en toda la restauración del aeropuerto, más allá de las subrogaciones producidas por AENA, aquel mítico lote 22, aquella segregación de toda la hostelería en el aeropuerto, que eso fue un machaque. ¿Cómo no empatizar, además, yo viviendo en el Prat del Llobregat, que casi todo mi entorno o son de la hostelería o trabajan o tienen algún tipo de vinculación en el aeropuerto, que no se nos olvide que es como una pequeña ciudad? Así que mucho ánimo y en la medida que se pueda, pues os ayudará a mal que calgui, que com no pot ser d'una altra manera. Gràcies, Maca. Bueno, buenos días. Agradeceros desde la FICA, en este caso, ¿no? que hayáis expuesto tan crudamente, porque es así, ¿eh? Tan crudamente, la realidad de la hostelería. Y ahora me estaba acordando de un refrán que dice que no mandes a quien mandó, ni sirvas a quien sirvió, porque muchas veces, por eso es mi reconocimiento total, y es lo que decía Igor al principio, que nosotros, en este caso, utilizamos los servicios, en este caso, en nuestro tiempo de ocio, y no nos damos cuenta muchas veces que el que está sirviéndonos, en este caso, a dándonos un servicio, es un trabajador igual que nosotros, ¿no? Y con unas condiciones, en este caso, como bien decíais, pues mucho peores que en este caso los afortunados o afortunadas, en este caso, que podríamos ser otros trabajadores. Y yo cuando decía lo del futuro, que decía que es muy negro, y lo que habías dicho y has incidido, y es verdad, la pandemia hizo florecer muchas circunstancias negativas, y una de ellas fue los ERTEs, en este caso, ¿no? En este caso, sobre todo los fijos discontinuos, que sobre todo en los sectores de servicio eran, y cogió además en el tiempo de descanso, yo, mi mujer, por ejemplo, trabajaba en el Yeura, es de la FSMC en este caso, y le pasó también lo mismo, o sea, se tuvo que comer su paro, o sea, siguió comiendo ese paro, y cuando tuvo que, ¿no?, en el descanso siguiente, se quedó, este año ya ha tenido menos paro de lo que le tocaba. Pero bueno, aún, pero el que está en la economía sumergida, que eso ha pasado
pero un montón, porque al final lo que decíamos, ¿no? Trabajas 12 horas con un contrato de 4 y cuando tenías que ir al ERTE cobrabas en función de lo que cotizabas en ese momento, que eran las 4 horas. Por tanto, si alguien ha sufrido, en este caso son los trabajadores y trabajadoras de los servicios, y cuando dice lo del futuro, pues para contrarrestar eso, y lo decía Nuria ahora, tenemos la regulación, pero no, pero realmente hay que hacerla cumplir. Y nuestro sindicato, en este caso, ha reclamado infinidad de veces que el número de inspectores e inspectoras de trabajo tiene que aumentar. Y esto solo se soluciona persiguiendo. Porque no creo que todos los que estamos aquí vamos a un bar, que sabemos que el camarero o la camarera está contratada por 4 horas y que hace 12, no. 12, 14, y mañana tiene fiesta, pero como el jefe a no sé qué, porque yo lo padezco diariamente, que me pongo de los nervios, ¿vale? Pero al final, por no estar discutiendo todo el día, es lo que pasa, ¿no? Pero por simplemente eso, nuestro agradecimiento, por lo menos mi agradecimiento personal, como decía la compañera, empatizando totalmente con vosotras y con vosotros, y sobre todo, bueno, hacer hincapié, y en este caso, aprovechando que está Camil aquí con nosotros, pues que sigamos en esa lucha de conseguir mayor inspección para poder perseguir eso, y con eso lo que haremos es aumentar seguramente las condiciones de trabajo y que haya compañeras y compañeros que se quieran integrar en esos puestos de trabajo, porque seguramente serán más dignos. Muchas gracias. A ti. Ahora, si queréis, le contestáis. A mí me gustaría también, yo que soy un asiduo del Burger King, ¿vale? Porque es verdad que, ¿vale? Sí. Prefiero Burger King al McDonald's, me gusta más el Burger King. Lo que pasa, fuera de broma, ¿no? Ves la realidad. En la FICA también tenemos sectores muy, muy jodidos, ¿eh? La FICA no solamente son grandes empresas, dentro de la FICA tenemos también. Tenemos a nuestros pobres compañeros y compañeras del campo, que puedes imaginar también en la situación en la que está. Por lo tanto, desde la Federación también somos conscientes de la precariedad que existe en Cataluña, ¿no? Entonces, pero a mí sí me gustaría decir que aquí también tenemos que también hacer un trabajo de autocrítica. Es decir, cuando tu compañera decías que se firman convenios que van en contra de los intereses de los propios trabajadores y trabajadoras, yo creo que aquí tenemos que también coger a los compañeros que hacen esas situaciones. Yo que me dedico a la negociación de los convenios, siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se negocia, porque desde Madrid a veces se ven las cosas también de otra forma. Y no es una cuestión de criticar al sindicato. El sindicato hace siempre lo que puede y siempre pensando en el beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. Pero sí hacer una autocrítica de decir qué estamos haciendo, y hay que tener mucho cuidado con lo que se firma, que no perjudique a nadie. Y a ti decirte que además tienes la suerte de ser del Prat, que eso es una maravilla siempre, ¿eh? A ver, nosotros siempre hemos tenido mucha afinidad con los compañeros del campo, porque nosotros también, como ellos, dependemos mucho de la climatología. El día que hay 40 grados en julio, no viene ni el tato, porque está todo el mundo en la playa. En cambio, si hay, como ahora, que hace un frío que pela, yo trabajo en un centro comercial y se pone a reventar. Pues nosotros también vivimos así. Un día llueve, siempre nos toca el típico de hoy no se va a sentar nadie en la terraza, está el típico que se sienta, pero bueno, te toca mojarte. O sea, si somos, en el fondo, somos muy parecidos. Y yo creo que hay que dejar una reflexión también para nuestros clientes. Nuestros clientes muchas veces, a ver, nosotros de formación profesional vamos a un sitio y enseguida vemos las cosas, pero ¿a quién no le gusta ir a un hotel en la costa y coger media pensión? Normalmente coges desayuno y cena. Y dices, no, porque comer, como voy a ir a la playa, donde sea, como fuera. Muchas veces, nosotros, pues de formación profesional, te das cuenta que te atiende el desayuno y la cena el mismo. Y dices, coño. ¿Cómo? Y al día siguiente, al desayuno, está el mismo. Y dices, coño, aquí ni 12 horas. Y muchas veces la gente no se da cuenta. Tú estás ahí, son las 4:30 de la tarde, estás recogiendo y la gente se la suda. Tráeme otro café. Oye, tío, que todos tenemos. Yo siempre digo lo mismo. El día que Pedro Sánchez anunció que nos mandaba a casa, fue un viernes a las 3 de la tarde. Yo estaba trabajando. Te puedes imaginar el revuelo que había en los compañeros de que va a estar con nosotros, qué tal.
Y había un tío allí, lo que hicimos, lo primero que hicimos fue, mira, vamos a repartir el bote por si no volvemos, coño, nos lo llevamos a casa. Y ahí, ¿no? El bote del mes lo repartimos y había un tío allí, y había un tío allí, y tú dices, y nos veía allí todo, joder, había gente, hostia, ¿qué va a pasar? No sé qué, y el tío allí, tráeme un café. Dice, pero tío, pero tú no, estaba viendo las noticias, el tío, tráeme un café. Y dice, bueno, te lo traigo, pero coño, ponte en el lugar de los demás, ¿no? Que todos queríamos ir a casa. Todo el mundo estaba ahí con que vamos a comprar papel higiénico, vamos a no sé qué, que nos vamos, esto va a ser el fin del mundo. Y un tío allí que quiere un café. Cuando volvimos, uno de los protocolos que puso la empresa fue, la gente viene, como hay aforo limitado, le coges el número y cuando tengas la mesa le llamas. Ah, no, no, que yo me quedo en la cola. Y tú decías, hemos estado 3 meses en casa y hay una cola de 100 tíos aquí, unos pegados con otros. Y claro, a los 2 meses nos volvieron a cerrar. Y dices, coño, yo fui a leerte 3 veces. 3 veces. Y la gente también tiene que entender que si uno va a la calle y te cierran a las 2 y no te dejan entrar, pues un restaurante es lo mismo. No puedes quedarte ahí de chachara hasta las 1:30 de la mañana. Porque hay gente que tiene una familia también. Y que muchas veces no lo cobras. Porque, mira, ayer me hicieron una entrevista en televisión y yo siempre digo lo mismo. Yo cuando entré en la hostelería, mi horario era hasta que acabes. Así de claro. Y ahora, esto hasta las 12, pero todavía hay sitios que dicen, no, es a las 12, pero hay una mesa, te quedas. La gente tiene que entender que nosotros también tenemos vida. Bueno. Molt bé. Una cosa? No, ja està. Bueno, jo també me sumo a la reflexió que ha fet el Sergio de que realment vosaltres treballeu quan nosaltres estem de juerga, bueno, de vacances, sí, sí, o de no sé què, i per tant crec que també hi ha actituds que hem de canviar individualment i col·lectivament. I després, no ho sé, una altra brometa per la patronal, amb tot el respecte pels monos i els cacauets, ja ho dic d'entrada. Sí, sí, sí. A la patronal se li ha de dir que si dona cacauets el que tindrà és monos i no professionals. Ja dic, amb tot el respecte, Vull dir, si hi ha algun animalista a la sala que no s'ho prengui malament, però això, si reparteixes monos, cacauets el que tindrà són monos. Si dones bons salaris, tindràs bons professionals. Sí. I moltíssimes gràcies. Jo crec que ha sigut un matí molt interessant. De cadascuna de les taules hem pogut aprendre. Aquests espais, així, amb un aforament, bueno, ara ja estem en família, sí, sí, més limitat, també és veritat que propicien més el diàleg, la reflexió, el poder, bueno, pues intercanviar experiències, i per tant continuarem amb aquesta línia. Res més, Juan Antonio, moltíssimes gràcies. Bien. Li passo la paraula al senyor Camil Ros, el nostre secretari general. Segons vulguis. Sí. Sí, ho faig així. Faig així més pim-pam, no? O no? Que tenim tots les cames, una mica de fred a les cames. No? Bé, ha anat molt bé, bueno, a part que he pogut tindre uns moments tranquils, escuchando, que... perquè aquestes últimes setmanes són molt de bojos d'activitats, que sembla que s'acabi el món, i serveix, bueno, clar, la primera part de la xerrada no l'he sentit, i he arribat al final i s'han callat quan jo llegau. Però bueno, suposo que ha estat més de conceptes i d'allò, i ara hem baixat a la puta realitat, que és el que toca per tindre una visió global, i al final el sindicat és això. Tenim que canviar el món, tenim que d'allò, però sabem a partir de la realitat, perquè hi ha d'altres que viuen en altres mundos. No? Ara, per exemple, quan estem amb el debat aquest del canvi climàtic i que hi hem d'entrar, perquè si nosaltres no hi som, ho faran sense nosaltres. Quan llegiu qualsevol de les ponències i intervencions que hi ha, el tema treball no surt. Com molt surt baixar a la jornada de 32 hores, que això sí que surt, el del reparto del trabajo, o alguna gent que diu, no, hi farem una renda bàsica universal i ja es solucionarà. Sí, quina societat s'aguanta, no?, amb un 15 o un 20% de la gent que cobri. Per tant, entrar-hi hem d'entrar com hi hem entrat en altres moments, perquè sembla que la digitalització apareix ara a les empreses. Escolta, que hi ha pantalles d'ordenador a les indústries, hasta en la tèxtil, no? És de sempre, per tant, és una evolució contínua que, evidentment, ara hi ha una crisi més de xoc, però que hi hem d'entrar. Que hi hem d'entrar perquè el futur sigui sostenible. I sostenible vol dir treball digne i planeta digne.
No? I aquest jo crec que és el gran repte de futur. I al mateix temps, perquè no sigui, perquè podíem canviar el títol de la jornada, que seria el futur fotut del treball, no? Perquè no hi hagi el fotut, perquè si veiem la realitat, què ens situa a la primera taula? Estem destruint l'ocupació de qualitat, estem destruint el pes industrial, estem destruint, jo recordo quan llevava aquests temes, amb el PP, hi havia un informe que va fer el tripartit que la indústria sí que estava al voltant del 20%, la manufacturera, però generava, les empreses de serveis que treballaven per la indústria superaven el 50% del PIB. Per tant, el pes que té la indústria en el conjunt de l'activitat de tot el que fa. No? I perquè puguem anar de vacances, o puguem anar a sopar o a fer unes birres, hem de poder treballar en algun lloc. No? Per tant, si anem matant el treball industrial, si anem precaritzant la gent que treballa en el sector públic, públic o concertat, o d'allò que cada cop les condicions més precàries, no? El turisme tampoc tirarà. Per tant, és un peix que es mossega la cua, que s'ha de fer tot. Però jo crec, de totes maneres, malgrat tots els pessimismes, que ens en sortirem. La UGT va néixer amb la revolució industrial. El 1888, en pleno pollo, no? En plena explotació laboral, i per això es passa d'organitzar-se en gremis i ja està, no? A que els gremis queden allà a Mataró, fan unes birres a Mataró, i diuen, va, farem la UGT. No? I era això, era el concepte global i l'internacionalisme. Doncs s'ha de tornar al mateix. Perquè salvant només els nostres llocs de treball concrets, al final els nostres llocs de treball concrets hi ha un altre que se'ls carregarà. No? Per tant, el sentit de sindicat de classe en aquests moments és important. Estem en una crisi, però de les crisis se'n surt i se'n pot sortir millor o pitjor. No? I això és el paper que ha de fer el sindicat, com ho ha fet tantes altres vegades. El pacte de l'estat del benestar, que és en teoria el que ara està en crisi, de què neix? Neix també de la mobilització dels sindicats. La cogestió d'Alemanya, per què és, entre altres coses? Perquè en aquells moments els americans i els aliats no es fiaven dels empresaris alemanys perquè havien col·laborat amb el nazisme i d'allà ens posen a dintre, no?, dels òrgans de direcció i en la cogestió. No? Altres parts d'Europa també hi ha participació. I s'ha demostrat que és un model que funciona o que resisteix més que d'altres. No? Per tant, la participació, i la participació doncs, amb el diàleg social, avui, per exemple, doncs, avui estrictament no, però fa un any que si ens haguessin dit que els contractes de treball, pràcticament el 50% de la gent que es contracta cada mes és fixa, diuen, anda ja, no? Perquè era el 14%, gràcies a l'acord de reforma laboral, tenim ja gent que està en uns condicions de treball millor. No? Aquest exemple és molt gràfic, de dir, perquè hem de canviar el món, ho hem de canviar tot, però per si acaso, mentrestant, anem currant, no?, la nostra part de base. No? I jo crec que això és important i que aquesta organització també més debats ideològics hem de fer, més com afrontem tot el tema del repte climàtic, com afrontem el tema, els dos perills que tenim és el canvi climàtic i cap on portarà el món, i l'altre és la intel·ligència artificial. No la digitalització només, la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial i els algoritmes no només és un tema de destrucció de llocs de treball, que també, sinó de control democràtic de les societats. El puto algoritmo este, no? Del Google i d'altres, i aquí està el repte, aquí qui decidirà el món o no. I això només es pot fer des d'un sindicat de classe. Per tant, gràcies per haver aguantat i resistit doncs, aquesta jornada, gràcies als ponents doncs, que heu vingut, i bueno, molts ànims i molta força, i aunque le joda, vamos a ganar. Vinga, bon dia. Sí.